A las puertas del fin de semana. O sea, que es mañana. Pero bueno, para los que trabajamos, el sábado sigue siendo laboral. Este domingo se viene mi hermano a hacer una paella a casa. Va a ser la primera paella del año. A ver qué tal, porque está el tiempo por aquí que, madre mía. Hoy me levantaba a las 6:30 de la mañana del viento que hacía. Estaba el viento chocando en las persianas. Aquello que de repente hace viento intenso porque es patata. Y me he desvelado ya a las 6:30 de la mañana y ya me he quedado despierto. He comido súper tarde, no me he echado una siesta y aquí estamos trabajando. ¡Yo quiero vacaciones! ¿Me sale bien la paella? La voy a hacer yo. Y sí, me sale. Está mal que lo diga, pero sí, me sale bien, me sale buena. Este año las enfermedades están siendo una burrada, ¿ah, sí? Yo salvo un par de resfriados que me pillaron back to back y COVID. No mucho más. Comentaba por aquí antes, lo he leído. Oye, Eric, soy de Cataluña y por casualidad el Growing Season en una tienda random. Lo pillé y me he echado una tarde de puta madre con mi familia. Gracias. Perdón, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con mi padre. Gracias por todo. Ole, qué guay. Qué guay, qué guay. Mola. De las cosas que más me gusta de haber hecho dos juegos de mesa es que me compartáis este tipo de cosas. A veces me pasáis fotos en plan, mira, hemos echado una partida tal, o han venido los primos y han jugado y les ha gustado mucho. Eso me hace mucha ilusión. Saber que hay miles de personas por ahí entreteniéndose con una serie de normas etéreas que me inventé y puse en una caja es de lo que más me gusta del diseño. A ver si conseguimos lo mismo con Farlands. Eric, ¿cómo se llama lo de mover las piernas inconscientemente? El tembleque. Aquello que pone nervioso a mi suegra. Me dijeron que era eso cuando comenté que me acuerdo de dos palabras de cuando Laura estudiaba psicología, que eran acatisia y distinesia. Y dijeron que eso era acatisia, pero no lo sé, no lo puedo corroborar y no lo he mirado. Así que es en base a lo que dijo un random de Twitch. ¿Ansiedad? No, en absoluto. No es. Tener el tembleque en la pierna no es ansiedad. Te lo dice una persona que ha tenido ataquitos de ansiedad, pero lleva con tembleque en la pierna toda la vida. No tiene nada que ver. Aunque supongo que si estás ansioso se enerva. Yo me llamo tic nervioso. Sí. Seguro que tiene un. O sea, si es la acatisia, pues eso es el nombre profesional. Si es otra cosa, estoy seguro que tiene un nombre muy correcto que se inventaron en psicología para definirlo. El síndrome de la pateja inquieta también está bien. Ahí está. Lo del diseño es heartwarming, es la sensación. Bueno, a mí me da gustirrinín en el escroto. Sería una buena traducción. No es literal, pero yo creo que dedicarte al diseño porque te da gustirrín en el escroto es mucho más local, mucho más nuestro, de la tierra, de la patria. No tienes que buscarte un nombre anglosajón. Escroto warming, ahí está. Calentamiento escrotal, es lo que me genera. Pensad que cuando jugáis una partida de Growing Season o de Riverwood Town, estoy en plan, uy, huevos calentitos. Ay. Eric, ayer andaba de demos en Steam, encontré un roguelite de póker que está chulo, el Balatro, lo conozco. De hecho, tengo por aquí unas cuantas demos apartadas para jugar a demos en algún momento. Me aparté demos de muchas gracias. Del Emberward, del Nevergrave, del Balatro, del Summerhouse. No son muchos, son 1, 2, 3, 4, sé contar. Pero son un poquito ese rollo, ese mood que a mí me gusta de los juegos chill, los juegos tranquilitos. Bueno, el Nevergrave es el Hollow Knight de Hacendado. Pero ya los probaremos. Y a veces lo uso para que no se me duerma el pie. Tener un pie apoyado sobre la otra rodilla la duerme en un rato. Ah, no, lo del tic nervioso. O sea, si tienes tic nervioso no es. Bueno, que llamémoslo tic nervioso, llamémoslo como sea. Pero si te da el tembleque en la pierna, eso no es algo. Es controlable en el sentido de que puedes racionalizarlo, mirar a la pierna y decir, pierna, detente. Y la pierna se detiene. Pero es algo que haces sin darte ni cuenta.
De hecho, por lo que tengo entendido, entre unas comillas muy grandes, esto es una súper simplificación, como que ayuda a adelgazar, ¿sabes? O sea, la energía que consumimos a lo largo del día, una parte es existir, la otra parte son los pequeños movimientos que hacemos, las pequeñas cositas, los tics, los tal, todo este pequeño movimiento vibratorio que tiene el cuerpo de vez en cuando. Y por lo visto, si tienes esto, como que tu cuerpo está todo el rato moviéndose más de la cuenta y gastas más calorías en un día que si no lo estuvieses haciendo. Realmente, sí. Te pones a mirar y es deprimente, ¿eh? O sea, yo tengo mucha facilidad para engordar y para adelgazar. Pongo a hacer dieta, perdí en 4 meses 10 kilos porque dije, voy a perder peso, que se me está echando, estoy echando culo. Ahora estoy en 61 kilos más o menos clavados, pero he estado en 70 y pico. Y cuando me meto a hacer ejercicio y a comer bien y a esas cosas y me focuseo a tope. Intento aprender todo lo posible de alimentación porque no quiero cagarla, no quiero pasarme, no quiero tener historias. Y te pones a mirar el tema de las calorías, que al final perder peso es meterte menos calorías de las que estás gastando y ya está. Es una súper simplificación, pero viene a ser eso el núcleo de todo. Y te pones a mirar las calorías que gastas haciendo ejercicios y es una puta mierda, ¿sabes? Rollo que si esto es el total de calorías que gasta tu cuerpo haciendo ejercicio, estás variando esto de aquí. Por eso la dieta es tan importante con lo que es la pérdida de peso. Y hacer ejercicio está bien, pues, para estar sano, para estar más fuerte y esas cosas. Y es curioso que eso, que lo que más, la actividad que más calorías hace que nuestro cuerpo gaste es puto existir, ¿sabes? Solamente existiendo, ya el cuerpo necesita 1.500, 2.000, 2.500 calorías diarias. Si además tienes un temple, que además haces ejercicio y en lugar de esas 2.000, 2.500 calorías le metes al cuerpo 200, 300, 400 menos, lo que sea, ya está. He corrido 100 kilómetros, he quemado 10 calorías, oh yeah. Pues es que es un poco eso, ¿eh? Hay por ahí un par de vídeos en YouTube de gente rollo. Esto es lo que tardo en beberme una Coca-Cola. Y esto es lo que tardo en gastar las calorías de haberme bebido una Coca-Cola. Y dices, si quieres perder peso, no te bebas esa Coca-Cola. Escuché que la natación es uno de los deportes que más calorías consume. No sé, he escuchado muchas cosas. Porque también, por lo que tengo entendido, de las mejores cosas que hay para perder peso, todo esto entre comillas enormes, ¿vale? Yo no soy experto en nutrición y al final cogerlo con pinzas, ¿vale? Las cosas que digo. Si os interesa el tema, informaos sobre estas pinceladas que voy dando yo por encima. Pero la musculación está OP. Porque si lo haces durante suficiente tiempo y aumentas el tamaño de tus músculos, el cuerpo va a necesitar más calorías para mantener esos músculos. Y mientras no le des. Mientras le des las proteínas que necesita para mantenerlo y no vaya a consumir los músculos, el cuerpo del propio comer, de pro comer energía, de estar todo el día gastando, acabas perdiendo peso si mantienes la alimentación donde estabas. Que mira, es lo que he dicho yo, no. El truco es ir al gym y ponerse grandote para existir más fuerte. Ahí está. Si existir con 61 kilos gasta X calorías, si me pongo mazadísimo, gastaré X más algo. Pues ese más algo es lo que estaré perdiendo de peso. Me cuesta una banda subir de peso. Es curioso, todo el mundo tiene. Eso todo el mundo tiene el problema opuesto. Mi madre siempre ha tenido problemas de estar demasiado delgada. Y ella se queja, uy, es que yo querría tener los problemas de estar muy gorda, ¿no? Y es como, mamá, pues come más porquerías, yo qué sé, hínchate a comer todos los días y engordarás. Pero no le gusta comer. Ella come por obligación. Ahí cada uno tiene lo suyo. A mí me gusta mucho comer, pero tengo la facilidad de que sé lo que necesita mi cuerpo. Y sé cómo gestionarme a mí mismo con ese tipo de cosas para no hacerme daño y para estar en el peso que me toca. Yo te comería a ti, ay, tonto. Por favor, no hacer ayuno intermitente, es malo para el cuerpo, ni tampoco comer muchas veces al día. Lo que es malo para el cuerpo son esas generalizaciones tan grandes.
Hay una persona que ha ganado el premio Nobel por descubrir historias que ocurren en el cuerpo con el ayuno intermitente. Decir que el ayuno intermitente es malo para el cuerpo es generalizar tanto y es desinformar muy fuerte. Lo mismo que decir comer muchas veces al día es malo. No, no se puede generalizar tan fuerte. Y cuando yo hablo de estas cosas, yo siempre hablo de mis casos y siempre me mantengo un poquito al margen, rollo. No me hagáis mucho caso de estas cosas, yo os explico lo que he hecho yo, lo que me funciona, lo que sea, lo que conozco, lo que me he informado. Pero jamás, jamás generalicéis tanto, 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 tanto. A menos que sea en una conversación entre colegas en un bar, ¿sabes? ¡Eso es una mierda! Pues ahí generalizarlo cosa que de los cojones. Pero yo he hecho ayuno intermitente durante mucho tiempo, durante meses. Lo que pasa es que el ayuno intermitente tienes que saber cómo hacerlo y tienes que saber qué calorías necesita tu cuerpo. No puedes hacer ayuno intermitente y de repente estar metiendo en tu cuerpo 500 calorías al día, ¿sabes? Ahí sí igual te va a dar un chungo, ¿no? Si tu cuerpo necesita 2000, cortas una comida entera y además haces una dieta muy agresiva o lo que sea, y de repente estás metiendo una cuarta parte de lo que necesita tu cuerpo, igual te va a pegar una pechusque de la parra. El ayuno intermitente no es intrínsecamente negativo, de hecho es positivo en muchos aspectos. Y yo hago ayuno intermitente, pero como las calorías que me toca. También os digo, yo no lo recomiendo a la gente que me pregunta. Porque yo empecé a hacer ayuno intermitente porque me gusta mucho comer y para mí reducir las cantidades es un fracaso en la vida, ¿sabes? Rollo, si toca macarrones, yo me quiero hinchar a macarrones, yo quiero comer macarrones bien, quiero comerme el plato que me corresponde de macarrones, con su queso, con su tal. Si me dices, no, no, ahora tenemos que comer, toca macarrones, pero como tienes que mantener la línea, pues vas a comer macarrones con verduritas y en vez de la cantidad que te comerías, te comes un poco menos. Yo ese día me deprimo. Y eso para mí es una mierda. Así que calculo las calorías que necesita mi cuerpo, me como los macarrones que me corresponda de la forma que a mí me gusta. Y después no ceno. ¿Pero qué es ayuno intermitente? ¿No comer comida? Ayuno intermitente es comer toda la comida que le corresponde a tu cuerpo en un periodo de horas concreto, ¿vale? Los más comunes son el 18-6 o el 15, lo que sea, hasta sumar 24. 9. Y lo que haces es normalmente cortar una de las comidas, ya sea no comer al mediodía, no cenar o no desayunar. Eso sí, si quitas una de estas, tienes que compensarlo en las otras de alguna forma, porque lo más probable es que al hacer esto te falten nutrientes, te falten historias. Por lo que probablemente tienes que suplementarte con alguna mandanga o asegurarte tener una dieta muy variada y muy rica. La cosa está que se puede llevar muy al extremo. Y hay gente que a lo mejor se pasa una semana sin comer y después come. A mí eso me parece muy jodido. Sé que los beneficios del ayuno intermitente pasan a partir de las 15 horas de ayuno. Pero de ahí a 3 días no como, un día sí, 3 días no como, un día sí, me parece una puta burrada. Habrá una ciencia detrás, estoy convencido. Habrá que le funcione, habrá que no. No lo sé, no soy un experto en el tema. Yo me he informado mucho para lo que hago yo y lo hago porque me conozco a mí, a mi cuerpo, sé que me funciona y voy a tope con ello. Pero además estoy sano, estoy como una roca de sano. Pero no es algo que yo vaya a recomendar ni me vais, ni me, en ningún momento me vais a decir, sí, hacedlo vosotros. No, no, no. Si os interesa el tema, os lo miráis, lo habláis con un nutricionista y. Y id a estos sitios por las vías profesionales. No hagáis caso a lo que dice un tolai de internet, un youtuber que hace videojuegos y juegos de mesa. Como la cuaresma, sí, como la cuaresma o el que hacen los musulmanes. Que ese también es jodido de pelotas. ¿El almuerzo ayuno cuenta como ayuno intermitente o solo soy desordenado? Carlos Coronado, por ejemplo. Hace ayuno intermitente, pero sí, o sea, no lo llama de esa forma. Él por su trabajo decide no comer porque quiere seguir trabajando y hace un horario muy intensivo y hace pa 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 y no para hasta que tal. En consecuencia, hay como un espacio en medio de sus días donde no come nada y sin darse ni cuenta hace ayuno intermitente saltándose la comida. Entonces tampoco te tenemos que hacer caso cuando nos dices que vayamos al nutricionista. ¡Correcto! Esa es la cosa. Tenéis que hacer lo opuesto a lo que yo os diga.
Sí, el Ramadán es jodido porque también. Corregidme si me equivoco, pero no podían beber agua tampoco, me parece. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el campo hace un puñado de años, que coincidió un año que estaban haciendo el Ramadán justo para la recogida de la manzana. Algo así, no estoy seguro, ¿eh? No me hagáis muy caso, no me hagáis mucho caso. Pero recuerdo eso, que para la recogida de la manzana coincidió con el Ramadán. Y en el momento que se recoge la manzana en el campo, los payeses contratan a mucha gente que está ahí, ¿sabes? Que es gente que sabe que toca hacer la recogida de la manzana y se presenta, es todo súper súper ilegal y tal. Y en consecuencia hay mucha gente musulmana y mucha gente negra, que por lo que sea son el grupo que todos hacen el Ramadán. Y pobrecitos, había algunos que sufrían, pero madre mía, cómo sufrían. Todo el día trabajando bajo el sol sin echarse nada al cuerpo. Salvo algunas excepciones, no se puede comer ni beber. Ahí está. Sé que los niños pueden hacer un Ramadán más light. Pero entiendo que en el momento que ya eres adulto, si lo quieres hacer bien, tienes que hacerlo full Ramadán. Es delicado, pero bueno. Cada religión tiene sus cosas. Pero eso, si os llama la atención, ya os digo, si os llama la atención el tema del ayuno intermitente, informaos antes de hacerme caso a mí. Por lo dicho, soy un random de internet. Yo intento siempre mantenerme a una distancia prudencial de este tipo de cosas, porque aún así va a haber gente por ahí quejándose de que yo estoy hablando de temas. Es como, ¿qué quieres que haga? Que esté puto callado todo el día, no puedo explicar cosas. Pero dado que eso va a pasar, al menos yo dibujo una línea, rollo. Explico mis experiencias personales, explico cómo lo veo yo, explico mis opiniones, pero jamás busco asentar cátedra con temas que no conozca. Y conozco lo suficiente de alimentación como para ser peligroso, así que yo no recomiendo nada. A mí no me hagáis caso. Me obligaron, su señoría. Yo lo que quiero empezar es con un poquito de skincare. Hostia, a Laura le pasa que se le pelan y se le agrietan mucho las manos. Pero es exagerado, ¿eh? Le salen heridas, se le secan un montón. Y hasta ha ido al médico un puñado de veces. Y cremas, y historias. Es que tiene piel atópica. Por lo visto, no, ¿sabes? Pero en el médico nadie sabe decirle exactamente qué es lo que tiene. Y es una putada porque ahí sí que tiene que haber un montón de genes y historias. Yo tengo la piel fina. Pero que no veas. Lo único que tengo aquí es una bullofita que me salió de picar piedra con un pico ahí en el campo. Pero por lo demás, tengo las manos suaves, finas, lisas, como si me estuviese todo el día cultivando caracoles, ¿sabes? Y en cambio ella, que realmente no tiene un trabajo que sea muy intenso con las manos, no trabaja en la construcción ni nada así. Y ha pasado por varios trabajos, algunos de los cuales ni siquiera utilizaba apenas las manos, era un rollo delante de un ordenador. Pero tiene las manos hechas una mierda siempre. El dermatólogo tampoco la pudieron ayudar. No. Como si no hubieses trabajado nunca en llaves. A ver, depende de la época. Cuando estaba trabajando en la charcutería, como manejaba muchos jamones y aceite y tal, tenía las manos muy bien. Tenía callos en los sitios de donde se coge el cuchillo, pero más allá, de hecho, alguno todavía se mantiene. Pero las manos realmente estaban bien. Cuando trabajaba en el campo, que sí que estaba al aire libre y hacía frío y tal, ahí sí que se me agrietaban las manos, se me hacían heridas y era un poco una mierda. Supongo que con el tiempo o se te acostumbran las manos o te acostumbras a las heridas en las manos. Pero una vez saliendo de esos entornos, de ese entorno más agresivo con las manos, ya, yo las tengo siempre súper finas. ¿Puede que el aceite de jamón te cuidase las manos? Igual sí. Tendría sentido, ¿no? Aunque no sé exactamente de qué está compuesto el aceite de jamón, porque es lo que suda el jamón conforme se va secando y con la calor.
A mí me pasó eso que dices y mi abuela me dijo que metiese las manos en agua con lejía. No es buena idea. Suena a que no es buena idea. Suena a remedio de vieja. Remedio de vieja que dices, vale, abuela, lo haré cuando llegue a casa. No sé, ¿os acordáis cuando se puso muy de moda lo de la crema de papa de caracol? Recuerdo los anuncios de Teletienda de 10, 15 minutos. Con la nueva crema de baba de caracol tendrás las manos tal, porque un montón de estudios han demostrado que los granjeros de caracoles de Mississippi tienen las manos bien finas y es gracias a la baba de caracol. Y salían imágenes de caracoles y de unas manos en plan, esta sin caracol, esta con caracol, ¿sabes? Y hace años de esto. ¿Qué pasó con las cremas de baba de caracol? ¿Desaparecieron todas? ¿Se dieron cuenta de que era una patraña o realmente funcionaba? No lo sé, ¿eh? Es como una época en mi vida, como un par de años muy concretos, donde de repente las cremas eran todas de baba de caracol y que se cortó en seco. Se agotaron los caracoles. Coño, pues que vengan aquí a buscarlos, que yo tengo a patadas. Ay. Hoy he tenido que salir por la mañana. Bueno, salir aquí afuera. A recoger cuatro cosas, por lo que os decía del viento y tal. Se le pasa un par de fotos a Rangu. Me pongo a recoger una loneta, una lona de estas enormes y tal, y me pongo a doblarla y en lo que le hago una doblez, en una de los dobleces hay una araña así de gorda. Cada vez que explique esto, la araña va a ser más gorda, os voy avisando, porque no me gustan las arañas. Pues en lo que hago la doblez, la araña que era como así de gorda, se queda ahí, en plan, ¿qué vas a hacer? Hijo de puta, ¿sabes? Mirándome ahí con todos sus ojos, así de gorda era la araña. ¿Qué vas a hacer? Tenía un momento de, cago en mi puta vida, ¿en qué momento? ¿En qué momento me vine a vivir al campo? Que a mí no me gustan los bichos. Y le he pasado una foto a Rangu de la araña, que era así de gorda, era enorme la jodía. Le he pasado una foto en plan, ha reclamado la loneta, está asertando dominancia, no puedo hacer nada, es suya, le pertenece por derecho. Ay, Dios, no puedo con las arañas, ¿eh? Se puede ver la foto de la araña, no cabe en la cámara, era así de gorda, era enorme la araña. Era como una cosa así, era una buena araña, ¿vale? Era una de estas arañas que dices, hostia, ¿vale? No era una tarántula de dices, me cago en la puta, pero era un, oh Lord, he coming, ¿sabes? Ese tipo de arañas, ese tamaño. Era un big chunker de araña. Más grande que Mike. Era de la familia de. Era de la familia de Mike. Creo que un poquito más grande que Mike. Depende de en qué momento te explique la historia. Si dejas que explique la historia entera, será así de grande Mike. Y a Rangu le gustan mucho los. Bueno, le gustan mucho. Le dan igual los insectos. Él tenía ahí en su casa, en una viga, tenía a Big Mike y lo tenía enganchado ahí. Y en lo que salgo yo por su casa, que estamos haciendo unos arreglos y unas historias, me dice, cuidado, cuidado con la araña. Y me giro, la tenía como aquí, me cae, como, ¿qué hago en la puta, Rangu? Pero bueno. Y él, ah, sí, vive ahí, se comen los mosquitos, ¿no? Y es súper feliz. Y yo, Rangu, entiéndeme, Rangu. Yo comprendo que para que una araña sea peligrosa, yo tendría que irme a vivir a Australia, ¿vale? Eso yo lo entiendo. Pero hay algo en mi cuerpo que hace poropompom, que no le gustan las arañas ni un poco. Y aunque yo la mire y diga, no haces nada, comes mosquitos, ni siquiera picas, algo en mi cuerpo dice, aléjate de ahí, vas a morir. Pégale, exacto, pégale fuego a la casa de tu amigo. Es bastante heavy. Y lo hemos estado hablando un rato, lo de este tipo de fobias. No, toda la fobia son. Tienen un punto irracional, ¿no? Supongo, unas más que otras. Yo sé, una fobia a los payasos igual te viene de un trauma, ¿no? Pero. El yuyu que le da a Pazos las profundidades, que justo salió el tema cuando estábamos jugando en al juego este de los coches. Yo creo que tiene una base, ¿no? Tiene un sentido. Tú estás en el agua, en medio del mar, no ves lo que hay abajo, y con nada que hayas visto un par de documentales, sabes que ahí abajo puede haber unos bichos de la hostia llenos de dientes. Y con muy pocas ganas de hacer amigos, ¿sabes? Y yo entiendo pues que eso te puede derivar con los años, desde el momento que ves un par de documentales hasta que te metes en el agua, en un miedo atroz a las profundidades y a lo desconocido, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta fobia? Lo comentamos. Pero claro, yo veo una araña y mi cabeza dice, esa araña, Eric, no te va a hacer nada.
Eso, esa araña es una araña común, que es un poco más gorda que el resto, porque está de buen comer, la cabrona, y ya está. ¿Y qué es lo que ha estado comiendo? Insectos. Precisamente esas cosas que no te gustan, pues no lo ha estado comiendo. Pero algo en el cuerpo dice, no, aléjate de ahí. Me ocurre lo mismo con los saltamontes. Ya ves tú la tontería, ¿eh? Un saltamontes que no hace nada. Pero alguna vez me ha pasado que un saltamontes ha saltado, me ha chocado en el cuerpo y me he pasado medio en plan... Necesito una ducha y que me peguen fuego, ¿sabes? Y con las cucarachas. También me pasa con las cucarachas. Pero después, un escarabajo me da igual. Un escarabajo me da igual. Son todo graciosos. Los puedo coger con la mano, un escarabajo. Una mariquita, lo mismo. Las moscas. Las moscas me dan igual. Los mosquitos, los reviento a puñetazos. Pero me dan igual. Es como un... como una cosa muy concreta. Que yo puedo... o sea, yo como un adulto capaz y cabal que soy, yo puedo racionalizar y ser con... y, o sea, un saltamontes no me va a hacer nada. Es un puto saltamontes. Lo único que tiene son patas fuertes para saltar. Pero en el momento que me choca, como que... entra en mi espacio personal el saltamontes. A mí eso me genera un problema que mi cabeza no es capaz de superar en un buen rato. Y los escorpiones molan un montón. Las arañas no, los escorpiones sí. ¿Tú ves? Un escorpión es mucho más peligroso que una araña que me pueda encontrar yo aquí en mi campo. No me voy a encontrar un escorpión aquí. Es de locos. Es de locos. Pero así funciona la cabeza. Ay, Dios. Ambos son arácnidos. Explícaselo tú a mi cuerpo, ¿sabes? Se lo explicaba también a Rango. El otro día me salió por TikTok. Eso que estás scrolleando. Y aparece un vídeo de un tío que en una esquina de la casa tiene como una pelusa un poco gorda, como del tamaño de una mano. Coge la pelusa y en lo que coge la pelusa y la acerca un poco a la cámara, la pelusa empieza a deshacerse porque no es una pelusa, es una bola de arañas. En ese momento... Que mi cabeza no tuvo tiempo a racionalizar esto que os estoy explicando. Yo sentí un instante de pánico absoluto. Y estaba viendo un vídeo, tío. Estaba viendo un vídeo. O sea, me pasa en la vida real y yo en ese momento hago... y ahí me quedo. Ahí me quedo. Es el self-fulfilling prophecy que dicen los ingleses. La profecía autocompletante de rollo, del miedo a que me pase algo con una araña que sé que no me va a pasar nada, me acaba pasando algo, ¿sabes? Es bastante loco. Esas imágenes me dan ganas de arrancarme la piel. Soy el único. A mí normalmente me dan igual. Normalmente veo este tipo de cosas. De hecho, recuerdo que había un programa en televisión hace muchos años de La Caja, y metían a gente con miedos en una caja, y en la caja ponían una... estaba todo hecho de pantallas, y recuerdo uno que metían, este tiene aracnofobia, y le ponían arañas. Y yo lo veía pensando, no lo entiendo, ¿sabes? No me... tal. Normalmente este tipo de cosas no me afectan. Pero creo que fue por ese momento que estás en TikTok con lo que es la conciencia completamente desconectada, dejando que tu cerebro reciba inputs de telebasura. Y está mirando bien, vídeo de gato, vídeo de tío cantando, vídeo de un niño que se cae, das tres o cuatro chorradas y de repente, coño, una bola de arañas. ¿Sabes? Como que el cerebro no lo recibió bien, entró directamente al rinconcito que se encarga de gestionar el pánico y no lo llevó bien. Las fobias en sí son foreshadow. Nos mata el susto a la cosa, no la propia cosa. Esa es. ¡Qué feliz soy! Primer dinero donde puedo estar. ¡Ole! 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 Estamos hablando de arañas. Sabía que las arañas pueden volar. Hay algunas que saltan, tío. Si vuela me da igual. Si vuela es más un bicho volador que una araña. Es un bicho volador con muchas patas, ¿vale? Pero las que saltan, tío, hay algo dentro de mí, siempre tiene en la cabeza, ¿y si va a ser una de esas que saltan? Spoiler, no, nunca. A menos que me vaya al Amazonas, ¿sabes? Hay arañas por ahí que saltan, pero igual hacen
¡pim! ¿Sabes? No es la típica que es, está aquí y te salta hasta la otra punta de la habitación. Pero aún así, cualquier araña es como, cuidado, cuidado. Consideremos todas las opciones, ¿vale? Como si estás jugando a Magic y tienes que pensar todas las posibilidades de lo que va a hacer tu rival, lo que vas a hacer tú y tal, pues lo mismo, la misma situación. Imaginemos que esa arañita así que ha entrado por una rejilla de ventilación, imaginemos que es una de las que saltan, ¿vale? Hagamos el supuesto. Imagínate que en lo que Laura intenta atraparla con un tupper porque no quiere matarla, porque yo la habría matado 12 veces ya, en lo que Laura quiere atraparla con un tupper, coge y le salta a la cara. Y en lo que le salta a la cara se tropieza del sofá y se esnuca. En lo que se esnuca a mí del susto, me desmayo y me mato. O sea, eso es una posibilidad que está ahí, ¿no? No quiero que pase, en absoluto. Yo prefiero matar a la araña 17 veces. Voy a por un cuchillo y la apuñalo 74 veces en el bazo. No, no creo que tengan bazo las arañas. Pero en ese momento como que tu cabeza genera todas las posibilidades y ninguna es buena. Ninguna es Laura va a coger la araña y la va a sacar de la casa. La araña salta y la hace parry. Que estoy con el cuchillo jamonero así y a la que salta ¡ping! ¡Ay, Dios! Y así una araña mató a toda una familia de forma pasiva, esa es. Eso es una posibilidad que está ahí. Es muy remota, pero está ahí. Y mi cabeza, de forma racional, dice, Eric, eso no va a pasar. Pero lo que es la parte del miedo a las arañas, dice, ¿y si sí? ¿Eh? ¿Y si sí? ¿Te quieres arriesgar o la matas? Y aún así, matarla, cuidado. Es ir a buscar la zapatilla más grande que haya para que... Para aumentar la cantidad de espacio entre la mano y la punta que va a estar en contacto con la zapatilla, con la araña. Y desde un ángulo lo más alejado posible a la araña. Y si puede ser de espaldas a la araña, mejor. Porque si la araña salta, que salte para adelante, ¿sabes? Que salte para el perro, yo qué sé. Y cuando le pegas, como... y así es como gestionamos estas crisis en mi casa. Imaginaos el drama. Un día que subimos al piso, esto todavía estábamos viviendo en un piso en Figueras, subimos al piso y en lo que entramos a casa, Laura le da por mirar hacia abajo para, yo qué sé, quitarse el zapato o lo que sea, y tenía un saltamontes así de gordo, genuinamente, era muy gordo. Esos saltamontes que dices, ¡qué gordo estás, cabrón! Pues tenía uno de esos en la pierna. A ella le dio el apechusque, a mí me dio el apechusque más fuerte, y estuvimos los dos dando vueltas sin saber cómo gestionar la situación. ¿Cómo de grande era? ¿Cómo así de... joder, qué grande era así de grande? vaya drama fue ese día. Ahí me quedé yo sin hombría. Que no es que haya tenido yo nunca mucha... Pero en ese momento, ese espíritu que puede tener la figura masculina de la relación. Es decir, tengo que mantener, tengo que proveer, tengo que defender. Ese instinto básico, tóxico que tenemos dentro. Yo lo... ¡Puf! ¡Ah! El tamaño de... Bueno, entre yo pienso que el tamaño de dos manos. Nos ha saltado otro jamón ibérico, ahí está. Eri, ¿le tienes miedo a Spider-Man? No, pero Man Spider sí que le tendría miedo, ¿ves? Porque Spider-Man es primero hombre, después araña. Man Spider es primero araña, después hombre. Cuidado. Piénsalo. Eso es de un sketch de Smosh de hace como 15 años. Aquí en China hay una araña llamada araña de rincón. Le tengo muchísimo miedo. Además, si te pica, te va a dar mucho ardor y tal vez te mueres. Es súper rápida. Pero lo bueno es que le tienen miedo a los humanos. Pero si les molesta, te pica. Y lo... Más que me da miedo es que se acomodan en la cama, en las sábanas, porque le da calor del rico. Te acuestas y te pica. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esta noche no duermo, ¿eh? A mis perros les gustan los bichos y cuando hay uno muy grande ellos se encargan. Aquí ha pasado también. También ha pasado. Tenemos una gata que es muy ágil, una que no levanta un palmo del suelo y una perra que pesa 30 kilos que se apunta a un bombardeo. De manera que cuando ocurre algo es bastante divertido, porque normalmente lo identifica Pituña y va con la agilidad de un gato. Merengue ve a Pituña e intenta lo mismo, pero como tiene el problemita en la espalda no es capaz de saltar, así que
Es como su sombra, ¿no? La va siguiendo, pero a ras de suelo. Y a veces intenta a lo mejor saltar o hacer algo y no consigue gran cosa. Y en lo que la perra ve que hay movimientos fuera de lo común, se levanta con sus 30 kilos de pura torpeza y ansia a meterse al barullo. No entiende por qué, pero ve que hay fiesta y quiere formar parte de ella. Por lo que cuando entra algún insecto, una mosca gorda o lo que sea, suele ser un drama poderoso. Erika, ¿que ya existe algún bicho mortal? Imagino que sí, que en algún sitio, algún bosque profundo, igual hay algún algo que si te pica y eres alérgico, te puede tal. La realidad es que no se muere la gente porque le piquen bichos. No, aquí no pasa. Igual alguno te da un poco de hinchazón o un poco de alergia o lo que sea. Los bichos peligrosos de verdad están en zoos y en sitios así. Ahora, las avispas pueden ser un problema porque no sabes si eres alérgico a las avispas hasta que te pica una avispa. Y hay gente que tiene que llevar unas EpiPens, se llaman, estos de para las reacciones alérgicas. Porque si se diese el caso que te pica una avispa, tiene que meterse uno de estos o ir corriendo a la ambulancia. ¿Por qué lo dices como apenado? ¿Deseas que sí que los haya? ¡No, no, 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 no! En absoluto lo digo apenado, ¿eh? En absoluto. Lo digo con la mayor de las alegrías y satisfacciones del mundo. Te lo aseguro. Garrapatas. Bueno, las garrapatas. A ver, si te pica una garrapata no te mueres. Es todo lo que está alrededor de las garrapatas y lo que puede pasar si te pican muchas garrapatas y estás en un sitio poco salubre y la garrapata viene con enfermedades y historias. Pero por suerte, no es algo. Quiero decir. No es una araña que dices, si te pica esta araña te mueres en 3 horas, ¿sabes? No, no es eso. ¡Cuidado, una garrapata! No, no, no. De hecho, o sea, a Cali le quitamos alguna garrapata de vez en cuando que pilla por el campo y tal, y no. No pasa nada, no se muere nadie. ¿Nunca tuvieron problemas con alacranes? Me suena mucho alacrán. Alacrán. Ah, escorpiones. No, yo creo que no. O sea, seguro que hay escorpiones en España, pero. Hay unos insectos muy gordos que pueden romper pedazos de troncos pequeños con las mandíbulas. Como podrás adivinar, su picadura duele muchísimo. Dicen que hay una hormiga que duele como un disparo, ¿no? Que te pega un bocado y por lo visto que el dolor que te genera es equivalente a que te disparen con un arma de fuego. Es bastante loco. Hay por TikTok un pavo que está puto colgado. Que va. A lo mejor lo habéis visto en algún sitio. Va descalzo por el bosque. Y va tocando animales. Y los va tocando, los va cogiendo, los enseña. Y dice, oh, mira qué pedazo de araña. No sé qué hace. Yoink. Y la coge. Y a lo mejor es una araña con todas las putas patas del mundo. Y claro, le genera una confusión al insecto. En plan, yo soy un depredador. ¿Cómo me han cogido de esta forma? ¿Sabes? Y va por ahí, oh, mira una serpiente súper venenosa, no sé qué, yoink, y la coge por el cuello y dice, si esto me pica me muero, ¿sabes? Pero aún así este tío de vez en cuando ve algunas cosas que dices, mira esos bichos, son increíblemente letales y rápidos, y eso no los toca, ¿sabes? Como que está colgadísimo porque toca unas cosas que no querría tocar nadie en el mundo, pero aún así él entiende dónde están los límites de lo que hace. Un paso en falso y adiós, ya ves, ya ves. Dicen que duele como una bala. ¿Cómo se llama? Hormiga bala. Casi tenía que haber sido hormiga pistola. ¿Estás hablando de Fishing Garret? No lo sé, te lo voy a mirar. Fishing Garret. A ver. No, 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 no. Creo que no, vamos. O a lo mejor sí. Espérate, voy a mirar, a ver. Voy a buscar en YouTube. Fishing Garret. ¿Algún vídeo tendrá por ahí? A ver este. Hey guys, it's snowing this year in the Florida Everglades, but it's definitely not the kind of snow you want to breathe in. All I want for Christmas is the 20-foot python. That's just a swamp puppy. Sí, sí que es este. I'm trying to say hi to the swamp puppy, but he's just ignoring me.
Está lo que estáis escuchando muy de fondo, está metiendo el pie en el agua, diciendo, quiero ver a un Swamp Papi. Lo que quiere es un cocodrilo, un caimán. Está colgado. Fishing Garrett, ahí está. Si os apetece pasar un mal rato, mirad un par de vídeos de los shorts que tiene este señor. Lo gracioso es cuando empieza eso con el yoink. Yoink es lo que dice cada vez que cojo un bicho. Y cojo unas cosas que dices, tío. Igual por ir a joven y tal. Si vivís en ese ambiente lleno de esas cosas, no te debe afectar y debe ser como esto es normal. Bueno, a ver. Yo, en la medida de lo posible, intento aclimatarme a los insectos de la montaña. Y después de un par de años y medio que llevamos de aquí, pues quieras o no, los zumbidos de cosas me molestan menos. Pero aún así, joder, muy aclimatado tienes que estar para los niveles que se mueven algunos de estos, ¿eh? ¡Chefo! Muchas gracias. Seañazo. El niño era capaz de agarrar bichos ultra peligrosos del jardín con las manos desnudas, pero me acojonaba cuando veía un perro pequeño. Ya ves. Así funcionan estas cosas, ¿eh? No se pueden controlar. Ahora, ¿piensas hace cuándo compraron la casa? Pues un par de años y medio ya. Ya que son dos años. 2 años y unos meses o algo así. Por ahí ronda. Y contentísimos tú. Estamos haciendo arreglos, estamos haciendo cositas. Sin prisa, muy a nuestra bola. Bien tranquilitos. Cero problemas. Yo no lo cambiaba por nada. Sí que está el problema de que tenemos que ir en coche a todos lados. Incluso ir a comprar rollo. Ha faltado mayonesa. Eso ya son entre 20 minutos y media hora. Solamente ir y volver. Pero eso es algo con lo que yo firmo. Y firmo las veces que haga falta. Porque si eres previsor con la compra y no tienes que hacer escapadas raras a comprar cosas random, realmente te da igual esa media hora. Porque a cambio de esa media hora tienes una tranquilidad, un espacio, una paz, una naturaleza. Nada de insectos. Puto asco. Bueno, había sido hace un año. No, no, no. Hace más, hace más. El tiempo pasa preocupantemente rápido. De hecho, me he puesto a escribir. La semana que viene toca The Vlog. De Farlands, y me he puesto a escribir, y lo primero que he escrito es. ¡Hostia puta! ¡Qué rápido está pasando el tiempo! Porque este año sale el Early Access, y quieras o no, estamos ya contando prácticamente las semanas, los meses. Por lo que cualquier cosa que se nos vaya un poquito puede suponer que el Early Access salga o un poquito más tarde o un poquito con menos contenido. Y empezamos, rollo. Empezamos a ponernos serios con esto en diciembre o así. Y han pasado 10 minutos y estamos ya a febrero, ¿sabes? El tiempo pasa así de rápido. Bastante, bastante cafre. Y vecinos desnudos, correcto. ¿Cómo es esa hipoteca? ¿Han adelantado algún año o mes? Pues no. No te voy a engañar, la verdad que no. Quiero hacerlo, pero llegado el momento. Y ahora mismo prefiero tener un poquito de fondo de dinero en las cuentas para sueldos de Farlands y esas cosas a ir metiendo más de la cuenta en la hipoteca. Post Early Access, probablemente me coma un bocadito de la hipoteca. También dependerá del éxito que tenga Farlands, ¿eh? A lo mejor Farlands lo peta mucho y me la como entera. Y la hipoteca también. ¡Ah! Ya sé, el otro día lo hablamos con un colega. Según el éxito de Farlands, que hay como diferentes niveles. Es decir, a cualquier persona que comento el tema, todo el mundo dice, ah, seguro que saldrá bien, tal, sí, no te preocupes. Y no, no lo comento rollo por miedo de, ¿y si fracasa? No. La cosa está que hay muchos niveles de éxito, ¿sabes? Solamente recuperar la inversión y que Farlands guste, para mí ya es un éxito, ¿vale? Ahora bien, si ocurre eso, no va a cambiar nada en mi vida. A partir de ahí, si Farlands vende
50.000 copias, 100.000 copias, medio millón de copias, un millón de copias. Cada una de estas situaciones y todo lo que está entre medios es un rango muy amplio de posibilidades, de éxitos y de cambios en el día a día. Yo asumo que el juego recuperará inversión y fuera, ¿vale? Yo tengo esa baseline y me parece bien, porque después de Farlands vienen otros proyectos y otras historias y yo voy a seguir haciendo cosas. Ahora bien, todo lo que supere eso hacia arriba puede generar un cambio muy drástico en mi vida. Y una de las cosas que comenté, que a lo mejor estaría guay, rollo, si Farlas me generase una cantidad sustancial de dinero, sería montarme un estudio de desarrollo de videojuegos en Girona, supongo, o en Barcelona, a lo mejor. Y eso estaría guay. Tener una oficinita y trabajar con gente en más jueguecitos, en cositas pequeñas, eso me gustaría. Pero eso es rollo... No es ni life goal, porque no es que esté trabajando para llegar a ese objetivo, pero rollo, si Farland sale suficientemente bien como para financiar eso, me gustaría probar. Sería el meñique al labio. ¿Cómo era? Era como o así, ¿no? ¡Un millón de Farlands! Hazlo remoto, sin más. Te ahorras una pasta y facilitas los hiring process. Estoy trabajando en remoto. Ya sé lo que es trabajar en remoto. Pero a mí me gusta el rollo de oficina. Trabajar en remoto no es la panacea para todo, ¿eh? Lo que creo que funciona mejor son las oficinas estas que una parte del tiempo es en remoto y otra parte del tiempo es en presencial. Porque hay muchas cosas que si no estás con tus compañeros de trabajo, no ocurren. Hay momentos donde la creatividad fluye de una forma muy distinta cuando estás con alguien físicamente que cuando estás a distancia. El vídeo que hicimos con Rangu de la sierra, de los Awardens, ese vídeo que es pura fantasía, yo tenía una idea más o menos de cómo quería hacerlo, pero no estaba muy bien definida, y fue en ese momento, por estar con Rangu juntos, que íbamos en ese toma y daca de vamos a hacer esto, vale, y después hacemos lo otro, tal. Y ahí es donde fluyó esa creatividad y salió ese vídeo tan divertido, completamente improvisado. En Farlands también lo vemos. Hay veces que yo planteo un diseño, pero yo estoy solo en mi estudio. Planteo ese diseño, lo pongo por escrito, hago cuatro carabatos, eso lo recibe el artista, que está solo en su estudio o en su casa o lo que sea, lo ilustra. Eso después se le pasa al programador, que está solo en su casa, lo implementa, y no hay ningún tipo de interacción entre nosotros más allá de las cuatro cosas que hablemos en el momento de pasárselo de uno al siguiente. Por lo que no hay espacio a toma y daca, a tira y afloja, y creatividad se pierde por el camino. En cambio, momentos que hemos estado juntos, ya sea haciendo el monger en algún evento, o que hemos estado en reunión compartiendo y dando ideas para un lado y tal, y repasando cosas, ahí es donde más ha fluido. Igual no es donde hemos sido los más productivos, porque si estás solo y solamente estás trabajando, pues obviamente trabajas más que si estás hablando y despistándote y tal, pero sí que es donde las cosas han cobrado vida. Y eso también es muy interesante y creo que no es baladí. Por eso me mola la idea de una oficina. Yo tampoco querría estar todos los días en una oficina, pero sí tener un sitio. Es decir, vale, aquí se viene a trabajar y aquí es donde gestionamos todos estos proyectos, y a nivel empresa tenemos un sitio con una dirección que no es mi casa. Todos tenemos ordenadores con acceso a todas las cosas. Se pueden hacer reuniones, podemos hablar historias, reunirnos un par de veces a la semana o tres y el resto de días cada uno en su casa. Como que es un rollo muy dinámico que me gusta mucho y nunca he tenido la oportunidad de trabajarlo. Más allá de cuando estaba trabajando cara al público y esas cosas, que realmente no es lo mismo. Imagina un The Office versión catalana, claro. Al final todo eso son ideas que pasan por la cabeza, ¿no? Pero si Farland sale lo suficientemente bien como para montar una oficina, contratar gente y tal, una de las cosas que me gustaría hacer sería contratar a alguien para que grabase y preparase vídeos de cómo es el día a día en esa oficina. No un The Office, pero sí, de estos sitios que acabas conociendo a los trabajadores y viendo su día a día y salen historias divertidas y hacen cosas y se lo pasan bien y tal. Mientras van trabajando y eso sirve como plataforma para dar a conocer los juegos en los que trabajan y eso. ¿No pasa a veces
Los que tenéis gafas, que os limpiéis las gafas y acaban más sucias que cuando os las limpiasteis. Es bastante cafre. ¿Te hacen falta ingenieros de software? Ahora mismo no me hace falta nadie. Estoy bien, gracias. Yo lo llamo extender la roña. Ahí está. Yo me las limpio con toallitas y las seco con papel. Bueno, pero tampoco tengo aquí todo el setup. Yo también tengo sprays de esos para las gafas y toallitas para limpiarlas y eso, pero... Al final, en el día a día acabas tirando de camiseta. Lo clásico. Digo cuando amplíes. Pues no lo sé, veremos. En una oficina están todos concentrados y de la nada sale uno con un torneo de pinball. ¿Eh o no? ¿Eh o no? A mí me gustaría trabajar en un sitio así. Por supuesto, nunca lo voy a ver desde el punto de vista del trabajador, asumiendo que monte yo la empresa y que lo pague todo yo y tal, salga en mi bolsillo. No es que sea yo el típico jefe cabrón de vamos a trabajar, ni mucho menos. A mí no me gusta considerar la gente con la que trabajo mis subordinados, ni mucho menos. Son mis compañeros. Somos todos iguales, siempre. Y que yo sea el que paga no me sitúa por encima, sino que es una relación donde estamos a par e intercambiamos dos cosas, ¿vale? Eso dejarlo claro. Y he visto suficientes encargados, supervisores y gente cabrona como para saber exactamente cómo no quiero tratar a la gente y cómo no pienso tratar nunca a la gente. Pero imagino que, aún así, no lo vería con los mismos ojos. ¿Enoch terminó la música y los efectos o está explotado entre tú y Juste? A Enoch no le solemos ver mucho el pelo. Últimamente quien está siempre en las reuniones es el pequeño Carlos, que es su socio. Él se convierte en jefe déspota porque se sube el poder a la cabeza de subgerente pituña. Que va, yo no podría nunca, tío. No podría nunca. A ver, hay momentos en los que te tienes que poner serio, por supuesto. Cuando la faena tiene que salir y hay alguna historia o lo que sea, pues... Pues nos ponemos serios, ¿sabes? Pero siempre de buenas. No sé, yo el grupo que estamos ahora con Farlands, yo me los quiero a todos y cada uno de ellos un montón. Son muy buena gente, son altísimos profesionales y me encanta trabajar con ellos. Y obviamente, pues en un proyecto así largo hay tomas y dacas en algunas cosas. Nunca ha habido ningún problema real con ninguno. Y yo lo he dicho muchas veces, que yo si pudiese firmar después de Farlands para hacer el siguiente juego exactamente con la misma gente, yo firmaba para hacerlo exactamente con la misma gente, de la misma manera. Por supuesto, no es posible, porque cada uno tiene sus proyectos y tiene sus historias. Pero estoy muy, muy, muy contento con cómo trabajan todos ellos y cómo es trabajar con ellos. ¿Te lo quieres Smash? No de esa forma. ¿Tú eres un jefe explotador y pandonero? ¿Eres de esos jefes guays que traen pizza o donas sin motivos ocultos? ¿O como medio de cubrir otros... ¿Horas extras para no pagarlas? Madre mía, esas horas sin acento me ha dolido bastante, ¿eh? Me ha dolido. El juego este de granjas con Pokémon es que estuviste jugando, ¿cómo de cuánto merece la pena comprarlo? Si tienes Game Pass, pruébalo, que está en Game Pass. Si te gustan los survivals, está guapo. Si no, no. Mañana, todavía no he acabado de editarlo, pero mañana tenéis vídeo sobre Palworld y Moonstone Island. Y principalmente sobre el grindeo. Y el punto de la progresión en esos juegos, donde de repente estás quieto y dices, ¿y ahora qué hago? Ese sería un poquito el resumen, las tres pinceladas de lo que viene. La semana que viene, diario de desarrollo. Yo prefiero no pensar en trabajo, que me despidieron hace 3 días sin aviso porque la empresa necesita dinero, así que estoy muy plof. Hostia, J. Rambla, lo siento, tío.
Mucha fuerza. Seguro que un tío profesional como tú encuentra un currela rápido y chachi. Yo me he resignado un poco el entrar en la industria de los videojuegos. La última experiencia en una cosa de tecnología aquí en España era para denunciar a mi jefe. Ahora estoy en una fábrica y los compañeros son tan agradables que realmente me estoy planteando quedarme para siempre, aunque no sea lo que quise hacer nunca. El entorno en el que trabajas es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un buen trabajo con compañeros de mierda se convierte en un mal trabajo. Pero un mal trabajo con buenos compañeros, da igual. Te lo vas a pasar bien. Vas a ir a trabajar con ganas. Va a ser un buen trabajo. Eso hace muchísimo. Pasas tantas horas con la gente con la que trabajas que al final se convierten como parte de tu familia. Estás todo el día con ellos y con nada que hables un poco con ellos por el tipo de trabajo o lo que sea, estás tan cerca durante tanto tiempo que si hay mal rollo se convierte en sufrimiento absoluto. Pero si estás bien, da igual, tío. Ahora bien, después entra cómo es cada tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, estos trabajos mecánicos, rollo de fábricas, me quitan la vida. Yo necesito hacer algo que sea medianamente creativo o como poco dinámico. Si mi trabajo es coge esta pieza, ponla aquí, y ahora coge esta y ponla aquí y repítelo durante 8 horas y te vas a casa, yo me pego un tiro. Y he conocido a mucha gente que prefiere ese tipo de trabajo, porque dice, yo entro a trabajar, desconecto, hago lo mío, me estoy con música o lo que sea, salgo de trabajar y no me tengo que estresar. Y lo entiendo, ¿vale? Entiendo que puede haber gente que prefiere ese tipo de trabajo, pero a mí esas 8 horas, para mí eso es el purgatorio absoluto. Y he tenido muchos trabajos, o sea, he tenido más trabajos que la Barbie. Y donde más he disfrutado siempre ha sido en cosas como servir mesas, atender al cliente, gestionar la recepción de un hotel. En el hotel había muchas horas muertas, pero estaba gestionando un hotel entero, ¿sabes? Desde la recepción. Servir mesas igual no es lo más atractivo del mundo, pero en el momento de que estás en temporada alta con un montón de mesas y corriendo para, bueno, andando rápido para un lado y para otro, y ahora unas bebidas aquí, y ahí te han pedido no sé qué, y acuérdate de esto, ahí se te pasa el tiempo volando. Este tipo de trabajos sí que me gustan. Pero los que son más mecánicos, la mayoría de trabajos cuando estaba en el campo eran pesados, ¿eh? Eran pesados. Porque cuando tocaba podar, por ejemplo, era todo el invierno podando. De manera que no puedes cuantificar lo que estás haciendo. No es poda esto hasta que acabes, es poda a secas durante todas las horas del día. La cantidad de árboles que hay, no te los vas a acabar. Así que cada día poda las horas que te toca podar y te vas a casa. De manera que era exactamente eso. Era ir y hacer un trabajo que a la que has podado 3 árboles ya lo haces sin pensar y se hacía muy pesado. Consejo rápido, si al entrar a una empresa se te pide firmar una hoja en blanco, ni en broma lo hagan. Es medio para despediros usando una renuncia falsificada y no pagar lo correspondiente por despidos no justificados. No lo he visto nunca yo eso, pero suena muy turbio, la verdad. Suena muy, muy turbio. Los trabajos repetitivos apagan un ratico el cerebro. A mí no me pasa, tío. A mí no me pasa. Es lo que te digo. Yo me quedo ahí rayado en plan. Han pasado 3 minutos. Clan, 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 clan. Han pasado 3 minutos. Clan, 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 clan. Han pasado 4 minutos. Clan, 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 clan. Me rayo muchísimo, 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 muchísimo. Pero lo he dicho, ahí cada uno pues conoce sus gustos y sus historias. El mío es un trabajo automático, básicamente. Montaje de ventanas. Realmente estoy pensando en ideas para modelos 3D o diseños para jueguitos chiquitos. Así no se me hace tan pensado. Bueno, si te lo gestionas y estás a gusto, ya está. ¿Se está de charleta por aquí? Sí. Sí, gachero. No sabía muy bien qué hacer, así que he dicho, pues lanzo stream y ya vamos viendo. Y estamos no haciendo gran cosa. Charlando un rato hasta que nos cansemos de charlar y después yo me iré a editar vídeos. Bueno, editar vídeo en concreto, el de mañana, que no está acabado. No está acabado porque he tenido que grabar más cosas del Palworld. He hecho el inicio del Palworld ya como 3 veces. Estoy hasta la polla de las primeras 2 horas de Palworld. Igualmente, el punto en el que pasan esas 2 horas, de ahí para adelante, yo ya no tengo interés por jugar.
Yo la verdad extrañaba las charlitas tranquilas. Sí, están bien. A ver, la forma en que hago los streams ahora, ya hacemos un poquito de charlita. Cada directo hablamos durante 15, 20 minutitos, a veces media hora, y después lanzo el. Después nos ponemos a jugar. También es más. Es más smooth. Mi vida no es tan interesante como para rayaros la cabeza durante 2 horas, día sí y día también. Enseguida me quedo sin temas de conversación. Yo soy una persona muy sosa y muy aburrida. Por lo que hacer 20 minutitos, eso sí que puedo gestionarlo. 2 horas, cuidado. ¿Qué es lo más interesante que me ha pasado estos últimos días? Hoy he comido fideos con pollo. Entre gente sosa nos entendemos, Eric. Sí. Yo también lo agradezco, ¿eh? Con los años, claro, se ha generado aquí una comunidad donde todos somos más o menos iguales. Todos somos viejos, todos somos aburridos, nos gusta poco la fiesta, pero nos gustan los videojuegos. Buenas, ya me he quedado 2 minutos. No, eso vete al canal de Rangu si quieres eso. Probablemente lance stream dentro de 10 minutos. Vete a ver cómo mueve las llaves. Yo tengo 19, habla por ti. No, 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 Gachiro, tú eres igual de viejo. La edad no se tiene en el cuerpo, se tiene en la cabeza. Tengo 26, son viejo ya. Sí. Pero que yo llevo siendo viejo desde que tengo 10 años. ¿Qué os pensáis? ¿Qué os pensáis? ¿Qué es cosa de en qué año naciste? En absoluto. La edad está aquí arriba. Hay un momento, que a mí todavía no me ha llegado, en el que el cuerpo y la edad mental convergen en un único ser y te conviertes en la forma de viejo definitiva. A mí supongo que me ocurrirá entre los 70 y 70 y pico años, porque ese es el nivel mental que yo gestiono. A mí casi ni me gustan los videojuegos, me gusta ver hablar de ellos. Eso también pasa mucho, ¿eh? Yo llevo una temporada ahora, gente, que me apetece poco jugar. Me puse a escribir el otro día un vídeo sobre el tema. Sin ningún tipo de guía ni nada, y al final lo acabé descartando porque digo, es que esto no llega a ningún sitio. Y no hay una conclusión real. Pero llevo, claro, yo llevo, como la mayoría de vosotros, llevo toda la vida jugando a videojuegos desde pequeño. Yo crecí jugando a videojuegos porque mi padre le gustaban los videojuegos, jugaba en las recreativas y a la que pudo tener consolas en casa, tuvo consolas en casa. Y todas las que iba teniendo él, las iba heredando yo después cuando se compraba la siguiente. Por lo que yo he mamado videojuegos desde pequeñísimo. Y siempre han sido mi hobby. Y en un momento dado lo convertí en mi trabajo. Y para no agobiarme, me busqué otro hobby, que eran los juegos de mesa, pero seguía jugando a videojuegos. Y cuando convertí eso en mi trabajo, me busqué otro hobby, que es jugar a Magic, que de momento lo he convertido un poco en mi trabajo, pero tampoco mucho. Y simplemente lo que me puse a escribir es que llevo una temporada que no me apetece jugar. Acabo de trabajar, me paso todo el día leyendo cosas sobre videojuegos, o grabando cosas sobre videojuegos, o escribiendo cosas sobre videojuegos, o viendo cosas sobre videojuegos. Y cuando llega la hora de plegar, así como en otras épocas me he pasado un montón de juegos a esas horas, yo qué sé, de 7 a 9 o de 8 a 10 o una cosa así, una horita, 2 horitas, lo que sea, llevo unos meses que prefiero ver One Piece, ¿sabes? Hacerme una bola en el sofá, ponerme a ver los dibujitos y desconectar, o sea, encefalograma plano completamente. Pero a veces pasa, ¿no? Quiero decir, por mucho que sea mi hobby, los intereses vienen y van, y si no hay ningún juego ahora mismo que me está atrayendo lo suficiente como para dedicarle un montón de horas, está por ahí el Persona 3 y unos cuantos así que tengo muchas ganas de jugar, pero si en ese momento el cuerpo no me pide jugar, tampoco lo voy a forzar porque quiero que siga siendo mi hobby, ¿sabes? Eso es que te haces viejo. No, 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 lo hemos establecido antes, ya soy viejo de antes. A veces pasa, te sobresaturas y tienes que cambiar durante una temporada de hobby. Ver anime, leer libros o hacer alguna actividad en el aire libre. Sí, a veces me ha pasado, ¿eh? Y es eso, pasan unos meses y de repente un día dices, voy a ponerme a jugar toda la librería de Nintendo 64, ¿sabes? Y te hinchas a jugar otra vez y vuelve, porque no me van a dejar de gustar los juegos. Sigo jugando con vosotros cuando hacemos stream y sigo jugando a cosas, aquí a mi bola si tengo que hacerle algún vídeo o lo que sea. Pero no es aquello que aprovecho cada hora que tengo de tiempo libre para seguir jugando a más videojuegos. Estoy como en un periodo de chill, un poquito de barbecho. Yo creo que también es sano.
Con los juegos de mesa me ha pasado también mucho. He estado una temporada bastante larga sin jugar a prácticamente nada de juegos de mesa. Erika, hazte un descanso de los videojuegos y crea la nueva revolución de YouTube. Leyendas y animes japoneses. No sabría muy bien cómo hacer yo un de esto de animes, ¿eh? ¿Habéis visto el arco de Whole Cake de One Piece? Está guapo, ¿no? Lo habéis visto, está. Es grande, hace. ¡Ah! ¡Wedding Cake! Y tiene una espada y tal. Esa sería un poco la serie, ¿no? Tampoco hay una conclusión ni hay un nada ahí detrás. Eric, ¿sigue en pie la idea de la LV Game Jam? Sí. Sí. Eso en algún momento quiero hacerlo. En algún momento. Mira, ahora que estoy trabajando con Raquel, igual le puedo pedir que lo gestione ella. Entonces, que verte todos los animes de temporada por 5. Mira, una cosa que no me gusta de Crunchyroll es que no puedes ver las cosas a velocidad por 2. Si no, estaría ya al día con One Piece. Porque a velocidad por 1 a veces es un poco lenta. Qué bien te ha venido Raquel, ¿eh? Joder, no os hacéis una idea. No os hacéis una idea. Estoy encantado. Pobre, esta semana ha tenido un par de días que me ha dicho que no se sentía muy productiva. Porque ha tenido que hacer. Tenía que editar unas historias y tal. Y entre que preparaba los assets y eso, como que no ha podido avanzar mucho. No ha podido cuantificar todo lo que ha trabajado en un día. Pero yo estoy encantado. Solamente la gestión que me hace a diario. Del correo, las incidencias y las ventas, solamente con eso, que una vez está al día es una hora diaria, pero esa hora diaria, esa descarga mental de no tener que gestionar incidencias, ni tener que ordenar el correo, ni tener que procesar las ventas, boh, no os hacéis una idea. Y además de eso, cada vez que necesito alguna cosa concreta, pues preparo la tarea en una web que tenemos, qué tal. Y se la explico en plan, tenemos que hacer esto, esto y lo otro y tal. Y ella va haciendo. Y bueno, cosas como esto está arreglado básicamente porque existe Raquel. Si no, seguiría roto. Porque yo esta semana, no os puedo decir por qué, pero he tenido una semana muy de puto culo. Por eso tengo que acabar de editar hoy el vídeo de mañana o mañana por la mañana el vídeo de mañana. Raquel, ¿quién era? No me acuerdo. Raquel es mi asistente. Y sí, todos necesitamos una Raquel en nuestras vidas. A grid. Es bastante loco, ¿eh? Es algo que he tardado bastante en dar el paso. O sea, trabajo con mucha gente en muchos ámbitos. Pero lo que sea, por lo que sea, trabajar con una persona que se dedique a ayudarme, nunca había dado el paso. Y 2 semanas llevo trabajando con Raquel y. Se está haciendo mucha faena, se está haciendo muy suave y me siento muy tranquilo. Y eso es todo bien, todo bien. Ya cuando aprendas a delegar 100% en tus editores, te coronas. Ya delego 100% en mis editores. Pero mucha gente os pensáis que editar es el 50% del trabajo y no es así, ¿eh? Editar es una parte justo del final. Lo que pasa es que tampoco me puedo gastar tanto dinero en personal, ¿sabes? Yo también tengo que hacer cosas. El canal de Clips, Pilax, lo gestiona íntegramente Igor. Yo ahí ni pincho ni corto. Igor coge los clips, los recorta, los monta, les hace una miniatura, les pone un título, los programa y los sube, los programa. De vez en cuando me dice, creo que aquí tengo que cambiar la miniatura o el título, lo que sea. Y yo me lo miro y le digo, pues sí, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro. Porque tengo muchos años de experiencia, igual podemos ayudar a que el canal funcione bien. Pero ese canal lo gestiona entero él. Entero. El canal de bots ahora lo gestiona entero Raquel. Yo hago leyendas y videojuegos. Y en leyendas y videojuegos, para vídeos puntuales, tengo a una persona, a Arufonso, que escribe, y a Sergio, que edita. No es a tiempo completo, sino que de vez en cuando les encargo cositas. Pero son muchas personas ya. Eso ya es mucho delegar, ¿sabes? Yo también tengo que editar a veces. El problema, ¿sabéis qué es? Que yo edito muy rápido. Pero muy rápido.
Soy como un editor, pero muy guapo, ¿sabes? No me gusta editar, lo detesto, pero llevo tantos años editando que sé exactamente cómo hacer las cosas. Además, tengo librerías enteras de recursos y de historias a saco. Por lo que, sin pensar, ya solamente con memoria muscular, hago los cortes y muevo las cosas y cojo tal. O sea, el momento de la típica imagen de stock que sale un tío con seis manos y cada una calculadora, la otra con un bol y tal, pues ese soy yo editando. Bla, 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 moviendo muchas cosas. Yo me ventilo un vídeo como el de mañana que dura 16 minutos en entre 2 y 3 horas de editar. Lo que pasa que para mí esas 2-3 horas son sufrimiento absoluto. Si tengo todos los recursos preparados y tal, es pam, 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 es un pim pam. Cuando trabajo con editores, yo no puedo pedirle a la gente que edite así. Es imposible. Bueno, es posible, pero no es razonable es esperar eso. Y cuando trabajo con editores, tengo que adaptar mis horarios a la velocidad a la que editan estos editores, que normalmente es más lento de lo que edito yo. Por lo que eso me suele generar un problema. Así que, o encargo algunas cosas mientras yo voy trabajando en las otras y tal, y tengo vídeos para dentro de varias semanas preparados y tal, o no se puede. Y hace tiempo que no puedo preparar vídeos con tanta antelación. Uy, perdón. ¿Algún tip para un editor novato? Pues no sabría decirte. Intenta, supongo que lo que más valoro yo, trabajando con editores, es que la gente con la que trabaje entienda para quién está editando, no en el sentido de estar yo, Eric, como persona, sino cuál es el estilo de leyendas y videojuegos, cómo funcionan las cosas, cuál es el ritmo, cuál es el tipo de humor y de cortes y tal, e intentar imitarlo lo mejor posible. Ya habrá tiempo de darle tu toque y tu giro personal una vez ya tengas un poquito de rodaje, pero al principio es intentar adaptarte a las necesidades de la persona que te está contratando. Por supuesto, si te paga, no edites por dos perras. A los editores hay que pagarlos, igual que a los artistas, a los ilustradores, a todo el mundo. Todo el mundo que hace un trabajo profesional remunerado se debe remunerar. Y sin regatear ni mierdas. Si no te gustan las tarifas, te buscas a otro, pero más allá de eso, no sé. Yo como ya he trabajado con varios editores a lo largo de los años, yo tengo un pack de archivos y una guía. Y la guía son tres páginas en plan, si el gameplay es de este tipo, hay que utilizar este fondo con este efecto. Cuando las cosas entran por los lados, tienen que entrar de esta forma, con este rebote. La fuente que utilizo normalmente es esta y esta, con este bordeado. Son una serie de directrices muy generales para que si un editor edita un vídeo de leyendas y videojuegos, utilice los mismos recursos y las mismas historias que si lo edito yo y no se note la diferencia. De primeras, la comunicación con el cliente es importante. Sí, claro, eso también. A ver, Black White, igual estás volviendo muy atrás en el tiempo. Lo primero sería que entendieses el programa y cómo usarlo, claro. Lo primero para un tip para un editor novato es saber editar. Claro. Yo eso lo daba por sentada, por sentado. No sé, siempre hay una parte del trabajo que siempre la voy a tener que hacer yo, inevitablemente. Y realmente tampoco creo que sea correcto el delegarlo todo. Delegar unas cuantas cosas en pos a que mi horario esté un poquito más libre y a poder respirar y ser creativo y tal, me viene de perlas. Pero tampoco, quiero decir, si yo dejase los guiones que escribe Alfonso tal cual, los grabase y se los pasase a Sergio para que los editase y los subiese así tal cual, veríais inmediatamente que ese vídeo no es mío. Al final, Leyendas y Videojuegos es mi canal y son mis opiniones, son mis perspectivas, es mi forma de explicar las cosas, es el estilo que he encontrado con los años, que no es perfecto, pero es el mío, ¿sabes? Y es como yo estoy cómodo creando contenido y lo que me funciona y tal. Por lo que siempre tiene que estar mi mano en todos los puntos del proceso.
Y ya, esto ya no es por no saber delegar, en absoluto, sino porque ese toque personal tiene que estar ahí. Y los escritos que hace Alfonso cuando me prepara algún tema, lo que a mí más me sirve es la preparación de ese tema. Es una estructura general, las ideas principales, es ayudarme a mí a coger ese tema del que quiero hablar y convertirlo en un vídeo. Y a partir de ahí, leerlo todo y hacer investigación igualmente y trabajar el tema, escribirlo de nuevo. Prácticamente nunca aprovecho un solo párrafo entero de lo que escribe. Y aunque a veces hace unas investigaciones muy profesionales. Con la edición, en cambio, es más fácil que se parezca mucho a lo que yo edito, porque al final con estas directrices, con estas historias que os comentaba, pues puede estar prácticamente perfecto. Aún así, algún arreglito, alguna cosa siempre se puede hacer. Espaciar un poquito para los anuncios, enfatizar alguna palabra de alguna forma más concreta. Pequeñas, pequeñas cositas, que a mí no me cuesta nada, es media hora hacer los cuatro arreglos. ¿Qué significa esto? Cuando lo juntas todo, tienes a dos personas que están como en los dos extremos de lo que es preparar un vídeo, pero lo que alivian de trabajo es relativamente poco. Porque si tú dices en un vacío, una persona escribe y otra persona edita, entonces, ¿qué es lo que haces tú? ¿Grabas y ya está? En absoluto. Al final, como que es un poco trabajo preliminar y adelantar un poco la parte más lenta. Pero, en esencia, el vídeo entero lo acabo haciendo yo. Y hay mucha gente que no sabe editar buscando trabajo, por eso decía. Bueno, sí, claro. No sé, yo si me tuviese que poner ahora de editor, me pegaba un tiro, ¿eh? Probablemente lo haría bien, ¿eh? Y no me costaría demasiado. Imagino que si ahora Leyendas y Videojuegos se fuese a la mierda, puedo poner en Twitter un par de veces: oye, os edito vídeos. Y probablemente me sacase un sueldo con relativa facilidad. No sería feliz en absoluto, pero llevaría plato de comida a la mesa, que al final es lo importante. Te contrato por euro y medio. Que sea euro 20. Puh, qué bien regateo. ¿Te ha gustado el TerraTech Worlds? Sí, estuvo guay. Nos lo pasamos bien. Tenía algunos problemillas, tenía algunas cosas. Pero la idea era chula. Creo que lo que más me jodió del TerraTech World es que todas las construcciones fuesen tan iguales. Porque cada vez que tenía que construir algo, tenía que clicar una por una en plan: ¿era esto o no? ¿Era esto o no? ¿Era esto o no? ¿Era esto o no? Porque si una cosa es un fabricador y es un cubo enorme, dices, ¿cómo se supone que sé que eso es el fabricador? Y además detrás tiene otro que es un cilindro y el cilindro es el cofre. Es como, bueno. Se va a Twitch al carajo y de la nada te vuelves empleado de Igor. A ver qué ocurre con Twitch. A ver. Ahora mismo estamos 449 suscriptores. Que si pasa a valer la suscripción un euro y algo, pues serán dos putos duros lo que generará Twitch. La verdad. Pero imagino que merecerá la pena seguir haciendo Twitch por los clips. Por lo que genera el canal de resubidos, que es bastante loco. Y por las promos. Takishima, muchas gracias. No sé yo eso, ¿no? A ver, una sola promo a mí ya me genera más de lo que cobro en un mes de Twitch. ¿Vale? Una promo de Twitch. Sabiendo eso, a mí ya me merece la pena hacer Twitch. Igual no con la misma regularidad o de la misma forma o lo que sea, pero sí. Solamente una promo al mes ya renta. Estoy muy desconectado de Twitch. ¿Qué pasa en Twitch? Que por lo visto a finales, en verano, en junio o en julio, harán un cambio en las suscripciones y pasarán a valer un euro y algo. Y a Rob, muchas gracias.
antes había un regalo y no sé si lo he agradecido o lo he pensado muy fuerte. El de Isa Compota. No, no lo había. Creo que lo he pensado muy fuerte solamente. Muchas gracias por ese pedazo de regalo. Bien gustoso. Las de pago, las Prime. Creo que las Prime o todas. Las Prime. La mayoría de canales, el grueso de sus suscripciones son Prime. ¡Comodoro Hagen! Muchas gracias por ese pedazo de Prime. ¿Ves? Pues esto que ha hecho Comodoro Hagen, igual dentro de 4 a 6 meses, valdrá para mí un euro. Que se agradece igual, por supuesto. Pero cuando lo que estás generando es una fracción de lo que generaba antes, como que tienes que replantearte cosas. Y igual Twitch... Bueno, Twitch ya ha ido pegando bajones. Ya no es la gallina de los huevos de oro que era antes. Cuando alguien en Amazon dijo, oye, esto lo tenemos que rentabilizar, ¿no? Que estamos tirando dinero a la basura. Pues están intentando muchas cosas y suelen afectar a los creadores de contenido, que o bien los cortes hacen que algunos creadores se tengan que ir directamente fuera de la plataforma, o nos afectan directamente al bolsillo, reduciendo el dinero que generamos. A algunos nos afecta más, a otros nos afecta menos, depende un poquito de la posición en la que estés. Pero el cambio que van a hacer con las suscripciones, por lo visto, es bastante tocho. Y ahí sí que igual va a hacer un poquito de corte gordo. También está por ver cómo afectará. Porque si hay gente que está al borde de decir, me mantengo con un sueldo mínimo, y de repente pasan a cobrar de 1000 euros, pasan a cobrar 300 pavos, o 400 o lo que sea, igual ese tipo de gente se va a tener que ir. Y si la cantidad de suscriptores, o sea, si la cantidad de gente que está en Twitch creando contenido baja, todos los espectadores de esa gente tendrán que recolocarse y puede que se reestructure a nivel creadores de contenido cómo funciona Twitch, o a lo mejor no, a lo mejor se mantienen las cosas más o menos igual y la gente se va de Twitch, o todo el mundo se acaba aglutinando en los 3 o 4 canales puto enormes de siempre, rollo Illo Juan, Ibai y tal. No lo sé cómo afectará. El futuro es incierto con Twitch, pero lo que comentaba es eso, que ni que sea por las promos ocasionales, en principio ya me renta. Y tipo del incógnito. Muchas gracias. Entonces los subs de pago no empezaremos a darle 3 euros a Bezos y 1 a ti. Porque le den por culo a Twitch y te pago por PayPal para estar en el Discord y veo los directos resubidos con el premium. Ahí como veas. Yo siempre comento lo mismo con estas cosas, que no os adaptéis a las plataformas y a los creadores. Que las plataformas y los creadores se adapten a vosotros. Y si algo no os encaja, no os rayéis. No lo veáis. O vedlo de la forma que sí os encaje. La gente dice, quiero verte en directo, pero no puedo y tal, y me sabe mal. No te sepa mal. Mira el bot, está para eso. Yo te quiero apoyar y tal. Da igual. Lo estás mirando, estás suscrito. Yo, a muerte contigo. ¿Y tú tienes el 50-50 o el 70-30? Yo tengo el 50-50. Cuando empezamos a subir fuerte, que estábamos cerca de los 1000 suscriptores cada mes, ahí dije, va, si mantenemos estos números, hablaré con alguien de Twitch para pedir el 70-30. Pero más o menos por esa época ya estaban anunciando que iban a cambiar eso, ya no daban 70-30 a nadie, y introdujeron esta historia nueva de que si tienes al menos 350 suscriptores de pago durante 3 meses, automáticamente te dan el 70-30. Que suena como algo muy razonable, pero si miras los suscriptores que tiene este canal, es completamente inviable. Porque supondría multiplicar por 2 el número de suscriptores de pago. Y yo puedo hacer un par de retos, puedo hacer un par de historias, puedo inflar ese número. Pero no me va a generar una base de suscriptores de pago suficiente como para mantener eso en el tiempo. Casos como el de Rangu, que es el que ha podido aplicar a esto, lo habrán hecho él y 3 tíos más en Wyoming, ¿sabes? Es muy, muy, muy concreto. Porque si estás manejando 350 suscriptores de pago, te mueves más o menos entre los 1000-1200 suscriptores totales. Y si estás en esa cantidad, probablemente ya te dieron el 70-30 de antes. Bueno, si tienes el 50-50 vas a subir al 60-40, vas a ganar más, ¿no? No, porque lo que se pagará por suscripción será menos. ¿Qué es mejor, el 50% de 5 pavos o el 60% de 2? Ahí es donde está la trampa. Que es lo que estuvimos hablando con Pazos, que nos han engañado a muchos, y es como,
Bueno, yo ni siquiera miré la nota de prensa, me lo explicó él y me dio una bajona del copón. O sea, que tú estás en un limbo jodido. No, 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 a mí me da igual, ¿eh? O sea, yo en suscripciones podría generar 0 euros, me daría igual. Es lo dicho, una sola suscripción, hay una sola promo, a mí ya me renta hacer Twitch. Y pensad que yo estoy súper diversificado, gente. Yo no me voy a ir al pozo de ninguna manera. Yo recibo dinero de Twitch, del canal de directos resubidos, de leyendas y videojuegos, de juegos de mesa y dentro de poco de Farlands. Y además hay otras cosas por ahí detrás, ¿vale? Que no se puede hablar. A mí podrían quitarme cualquiera de esos pilares y yo seguiría estando aquí con la misma cara que tengo. Según el pilar que me quitasen, igual estaría más estresado. Y puedo hacer esto, yo qué sé, hasta hace 2 meses tenía un sueldo mensual de televisión por el programa de Ubit. Y dije, voy a dejar de hacer el programa de Ubit. Y rechacé el dinero de un sueldo entero, mensual. ¿Por qué? Porque quería dedicar el tiempo de Ubit a otras cosas. ¡Pamanch! Muchas gracias. Jarrones con rupias, esa es la clave. Ese es mi secreto. ¿Sabéis la sala esa de Ocarina of Time a la entrada del castillo? Bueno, de la ciudadela. Que cada vez que entras está llena de jarrones con rupias. Que hay un guardia ahí, pero le da igual que las revientes todas. ¿Sabéis esa sala que os digo? Ese es mi secreto. La habitación de invitados. Es esa sala. TTP4. Muchas gracias. Suscripción hermosa. ¿Cuándo empiezas tu equipo de eSports? Oye, pues el otro día, el sábado pasado, que fui a Figueras para hacer la presentación de la última colección de Magic. Fui a comer con el compañero de la tienda. Y por lo visto le han metido en la cabeza la idea de patrocinar un equipo de eSports. Y me dijo, oye, ¿te apuntas? Y digo yo, o sea, yo el LOL no lo toco ni con un palo. Pero si patrocinar un equipo de eSports es coger a 5 chavales, ponerles una camiseta e inventarnos un nombre, rollo los Arizona Tigers. Yo firmo. En los eSports no ha habido nunca dinero, de verdad. Hubo una burbuja muy gorda que creo que ya explotó. Y ahora se han mantenido las 4 copas y las 4 historias más grandes, pero. Las leyendas de los videojuegos, ahí está. The Cipotters, ahí está. Oh, pene y los prepucios. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Claro, yo le dije, le decimos a. Dijimos a Pochipum, que es amigo mío del instituto, que él sea el entrenador. Mi compañero Mark y yo ponemos pasta. Y lo único que tenemos que hacer es eso: poner un logo, contratar a. Bueno, contratar. Invitar a que jueguen a cambio de fama. A unos cuantos chavales. No tienen que ser buenos. No hace falta que sean buenos. Con llegar a oro en el LOL, a mí ya me vale. Y los ponemos ahí juntos a que jueguen de vez en cuando y que participen en cosas. Las pierdan todas. Pochi, sí, mi amigo Pau. Nos conocemos hace 20 años. Pues no he pasado noches en su casa jugando al Halo, tío. The best League of League. Ahí está. El nombre del equipo es Where is the League? Here are the Legends.
Yo soy bronce, pero en el interior soy oro. Y eso es lo que cuenta. Ahí está. AMB0799. Bienvenido a los penes. A pene y los prepucios. ¿En qué lane te gustaría jugar? Para no ponerte en esa lane. Plot Twitch, terminan siendo muy buenos y llegan al mundial en China. ¿Te imaginas? Rollo película inspiracional. Un grupo de chavales del Bronx que no es capaz de hacer nada a derechas, pero que en el fondo tienen todos buen corazón y lo único que necesitan es un profesor con mano dura, firme, pero bondadosa en realidad. ¿Qué es el LOL? ¡No, corre! ¡Aún eres joven y bello! Ahí está. Le pasé a Raquel un vídeo para que fuese editando en ratos libres, un vídeo sobre Sonic, donde hablé del Sonic 06. Y en un momento dado estamos en Discord y me dice: Eri, perdona, ¿me puedes explicar lo de que Sonic se morrea con un personaje del Final Fantasy? Y digo: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué inocente eres! ¡Ay, pobrecita! ¡Afortunada! Y por supuesto he tenido que pasarle vídeo del momento de Sonic 06 en que Sonic se morrea con Elise. Y no ha vuelto a ser la misma. No ha vuelto a ser la misma. Hola, me presento. Plata 1. Espérate. 15 años jugando. Y tengo un repertorio de 15.000 insultos, de los cuales 10.000 son racistas y 5.000 de mamás. ¿Puedo jugar? Por supuesto. Bienvenido. La pudriste. A ver. Sabía con quién iba a trabajar. Quiero decir, tuvo tiempo de mirarse un par de vídeos. Las señales estaban ahí, era evidente. Era que editase ese vídeo, que editase un vídeo donde explico un montón de cosas que si no has jugado a los juegos de los que estoy explicando, no tienes ni puta idea de dónde están esas cosas. Así que mejor que edite el vídeo de la historia de Sonic 06. ¿Cuánto lore del Superjueves la has expuesto? A cero. De hecho, o sea, la primera vez que coincidí con Raquel fue en los Awardens, que Daniel, de Indie Dev Day, que era parte de la organización del evento, la llamó para que ayudase. Esto yo no lo sabía. Y la otra parte de la organización soy yo. Y de hecho me lo explicó ella el otro día. Y preparando la miniatura de un directo, Raquel no sabía quién era ni Doc, ni Rangu, ni Pazos. Ni Enoch, por extensión, aunque Enoch no estaba en el vídeo de Parkour. Y me pareció maravilloso. Me pareció absolutamente maravilloso. Ay, no, no, a ver, no pasa nada, no, no, no tiene por qué conocer todo el lore profundo, ni todas las personas con las que yo me relaciono y tal. Se insultan en 10 idiomas. Un amigo que dijo que hay un perro que se hace grande, no sé nada más, pero puedo jugar. Hombre, es moro, por supuesto. Vas a ser Nasus Support. Seguro que funciona. En Pene y los Prepucios hemos venido a innovar en el mundo de League of Legends. Innovar mal, pero innovar. ¿No es acaso la que fracasa la mejor tipo de innovación? Probablemente no, pero venimos aquí a demostrarlo. Pene y los Prepucios. Apúntate ahora. El mejor equipo profesional del LOL. De ningún sitio, realmente. Me apunto. No tiene PC. Ahí está.
Ese es el tipo de jugadores que necesitamos en Pene y los prepucios. Lezotrope, muchas gracias por los 7 mesazos. Ves algún día con Raquel y dile zapato y comienza a reírte. Su cara será poesía y la explicación también. A ver. A ver. A ver. A ver. Una cosa es que los memes internos tengan un lore difícil de explicar. Y otra cosa es comportarme como un puto psicópata. Porque si yo me acerco a Raquel o a cualquier otra persona del mundo realmente y le digo zapato y acto seguido empiezo a reírme como se ríe Rangu por cualquier cosa, igual soy un puto psicópata, ¿no? Una vez que Farlands esté en Steam, contará para ponerle mods, ¿verdad? ¿Eh? Supongo que tu pregunta, dentro de ese batiburrillo de palabras que has escrito, es ¿cuando Farlands esté en Steam se le podrán poner mods? La respuesta es, no tengo ni puta idea. Yo no sé cómo funcionan ese tipo de cosas. Está todo muy parametrizado y sé que eso es bueno para los que hacen mods. Y si hay que hacer algo que sea positivo para que los mods hagan lo suyo y podemos hacerlo, pues intentaremos hacerlo. Pero no depende de nosotros. No vamos a hacer nosotros los mods. Esas cosas las hace la comunidad. Si Penny y los prepucios tiene 5 millones de fans, yo soy uno de ellos. Si tiene 100 fans, yo soy uno de ellos. Si solo tiene un fan, ese soy yo. Y si Penny y los prepucios no tiene ningún fan, es porque yo ya no estoy en ese mundo. Ahí está. Eso me lo dijo el otro día Néstor, de uno de los bichos de Farlands. Ya lo veréis. Que por cierto, Raquel está preparando una serie de diapositivas. Esto será para la semana que viene, donde voy a hacer público, para los que os apetezcan spoilers, todos los insectos y todos los peces de Farlands. Porque ya están todos implementados en el juego, ya es oficial. Y todos son propuestas de la comunidad. Así que haremos un stream donde vamos a ir uno por uno, rollo este, y veréis la propuesta que hizo la persona y las versiones de Farlands, que son para los peces una versión en 24 píxeles, una versión en 16 píxeles, y para los insectos 24 y 16, y además animado en las cuatro vistas. Es decir, en todos los sitios donde puede mirar el bicho, moviéndose y en idle. Así que eso lo haremos la semana que viene. Ese era el plan para hoy, pero no ha dado tiempo a preparar todo porque son 60 diapositivas enteras, 30 bichos y 30 peces, pero la semana que viene. También habrá que hacer algo más adelante para los minerales, para los mobs hostiles y para las verduras, ¿vale? Las verduras están todas ya en el juego, los minerales están todos ya en el juego, pero los mobs hostiles todavía no. Así que esto nos esperaremos un poquito más, o a lo mejor veremos cómo lo hago. Puede que sean dos streams. Pero es eso, si preparasteis alguna propuesta de la comunidad para Farlands, sabed eso, que la semana que viene nos juntaremos para ver las que se les ha dado luz verde. Y aún así, a todos los que se han metido cosas suyas en Farlands, más adelante recibiréis un correo pidiéndoos un nombre completo o un nombre que queráis para aparecer en los créditos y vuestra clave de Farlands. ¿Se sabe qué día? Esto que os digo... lunes no creo. ¿Martes? ¿Martes? Seguramente el martes. Sí, porque el miércoles y el jueves estoy fuera. Bueno, el jueves habrá super jueves porque vuelvo por la mañana. Probablemente sea el martes. O sea, pues eso no me lo miraré porque quiero descubrirlo todo en mi río. Claro, esa es otra cosa. Yo pondré en el título y pondré en pantalla spoilers, porque es la lista entera. O sea, os voy a enseñar todos los peces y todos los insectos. No lo he puesto por Twitter porque no quiero que de repente alguien esté scrolleando Twitter y de repente se haga spoiler de todos los animales de Farlands. Una parte importante del juego es descubrirlos. Si queréis ver ese directo, sabed que parte de la magia de ir encontrándote bichos y ver las descripciones y tal se va a perder. Lo que podemos hacer... Hoy Rubén ha implementado unas historietas. Vamos a hacer así muy... Yep. Mira, ahí os he... Bueno, os he hecho spoiler de uno. Este es el modelo que lo estuve haciendo de prueba. Esto es lo que veremos el martes, ¿vale? Para los insectos es eso. Las versiones, el central es la propuesta
de la persona, en este caso Krisha003, la versión 24x24, que es la de inventario, la versión 16x16, que es la del mundo, y la animación de cómo se mueve. Este es uno muy sencillito, muy, muy light, pero ya veis, esta es un poco la dinámica, desde lo que hace la persona hasta lo que acaba entrando. Y por supuesto habrá un cartel por ahí que ponga todo el rato spoilers de Farlands, que no os preocupéis, esto es un insecto común, esto es como la mariposa amarilla típica de Animal Crossing. Ahora, a ver, puedo... Vamos a quitar esto. Es que estuve haciendo varias pruebas. Esto y esto. Y en principio ahora... Vale, sí. En la última build que hizo Rubén de hoy mismo. Estoy como muy grande. Me gustaría... Ahora vuelvo, ¿eh? Espérenme. Me gustaría empequeñecerme, pero me voy a ir a la puta. Creo que voy a venir aquí. Sí. Voy a copiar esto. No puedo... Vale, voy a estar grande. Voy a estar grande, es lo que hay. Se me aguantan. Pim. Creo que aquí no os hago muchos spoilers. Es correcto. Vale, necesito 2 células de combustible. Pam. Vale, con esto llegamos. Necesito un ítem concreto, que es la red. Y os puedo enseñar la captura de insectos. Esto es en este planeta. A mí me da igual ver spoilers, la verdad. Ahí ya cada uno tendrá que tomar las decisiones. Hay quien le gustan los spoilers y quien no. Ahora mismo estamos trabajando en este planeta, por eso está un poco desnudo. Pero la cosa es que por aquí ya hay algunos bichitos, como ese de la esquina. Este bicho no es de este planeta, pero ya se puede... ¡Joder, puta! ¡Te pillé! No hay ni un solo sonido. Y aquí hay otro. Todavía es un sistema muy, muy burdo, que hay que refinar mucho. Pero ya funciona. ¡Ja! Capturado. No sé si hay alguno más por aquí. Por aquí hay puntos de spawn. Y creo que al cambiar aquí se pone una música que no toca. Sí. Bueno, la música que estaba atrás tampoco tocaba ahí, pero... Por aquí también pueden aparecer insectos. Están tímidos, ¿eh? Están tímidos. Hay dos más. De hecho, vale, esos dos ya los tenemos. Vamos a pillar ese de en medio. Pillado. Se han escapado los otros. Pillar los tres habría sido una odisea. Y ya están. Y ya están aquí. Y tenemos además descripciones. De nuevo, otra cosa muy burda, pero es la primera iteración del mensajito de... Una hacha vieja, casi ha perdido todo el filo, aunque aún puede cortar algunos árboles no muy duros. Y después hay cositas aquí como esto. Que aquí me lo he pasado bastante bien en las descripciones, la verdad. Esto es el insecto ígneo que dice: ¿es una bola de fuego que ha cobrado conciencia? ¿O un insecto ardiendo que ha asumido su sino con estoicismo? Me lo he pasado bien. He puesto cosas un poquito divertidas. Y hay cosas como la bacteria. Está vivo, ¿verdad? y ahí estamos. Y como ya tenemos todos los insectos metidos en el juego, estos tres son de la comunidad. Pues eso, vamos a hacer el stream donde los vamos a enseñar todos. Para aquellos que queráis. Para aquellos que queráis verlos. Los que no, os animo a que os saltéis ese stream porque va a estar harto de spoilers. Pero va a ser un no parar de spoilers. El insecto ígneo baila. Esa era una de las propuestas del equipo para la descripción. Estoy envuelto en llamas y bailo. ¿Cuándo será para saltármelo? El martes.
¿El día de lanzamiento estarán todos los mobs? No. Piensa que los mobs estarán repartidos entre tres minas distintas en tres planetas distintos. De lanzamiento se podrá acceder a dos de esos planetas, a una de esas minas, y ni siquiera tendrá todos los mobs. Pero irán entrando con actualizaciones. Por eso es un early access. Lo que estarán sí serán todos los insectos y todos los peces. Ahora bien, no se podrán conseguir todos porque algunos estarán en sitios que estarán bloqueados. Hay planetas enteros que dices, ¿para qué lo vamos a poner si todavía no hay nada? Lo bloqueamos hasta que tengamos el contenido ya hecho y lo metemos en una actualización entera para no tener a la gente dando vueltas por un sitio vacío, ¿sabes? Es un survival a un gestor de recursos. Es un juego de granja. No tiene nada de survival. Bueno, tiene exploración, pero... ¿Early Access saldrá en consolas? ¿Cuántos Early Access salen en consolas, Juan Fran Naga? Muy, muy poquitos. Y es raro que salga un Early Access en consolas. Sale cuando son cosas como Palworld, que tienen tratos gordos con empresas y tal. Un juego como este tiene que entrar en consolas por los medios tradicionales, que es acabar el juego, hacer el port, que lo aprueben y meterlo. Hola, Diosito, que no quiero spoilers. Saludo, que te vaya muy bien la salida. No, no va a haber más spoilers, no te preocupes. Ya hemos hecho todos los spoilers que había que hacer. ¿Saldrás en Game Pass? O sea, ¿te molaría la idea? Sí, claro que me molaría. Lo que pasa que no tengo mucha idea de cómo funciona el tema de Game Pass. Sé que tienes que hablar con Microsoft, pero es un proceso curioso. Así que lo que va a ocurrir será probablemente lo que tenemos planeado, que es Early Access en PC 1.0 y que coincida con salida en consolas. Y igual más adelante, tras ese punto, ver si tiene sentido meterlo en Game Pass. A mí me gustaría, por supuesto. Al final, yo quiero que la gente juegue a Farlands y que le guste Farlands y que disfrute de Farlands. El dinero, al igual que con los juegos de mesa, con todas las cosas que yo hago, me da igual. Mientras a mí me dé para vivir, chachi. Y es lo que comentaba. Si Farlands sale muy bien, pues igual monto un estudio y hacemos más jueguitos y más cosas, pero yo no busco la riqueza por la opulencia y comprarme coches y esas cosas. Me da igual. Yo disfruto con ver que la gente... A mí me genera calorcito escrotal que la gente disfrute de las cosas que yo hago. Eso me gusta mucho. Es la única forma que tendría de ayudarte antes del 1.0, porque PC gama media de hace 8 años. No, no, o sea, con Farlands no quiero que penséis, voy a comprar Farlands para ayudarle. Si os interesa Farlands como juego, compradlo. Si no, no lo compréis. Si queréis apoyar y queréis estar a tope, pero no os sintáis nunca obligados. Por eso el juego... ¿Qué canción más ñoña? No, ni suena. El juego no está planteado como un juego que vaya a disfrutar la audiencia. Está planteado como un juego que se pueda disfrutar de forma independiente. Y por cierto, ya debemos estar bastante tochos de Weasleys. Voy a pegarle un vistazo rápido. Un vistacito petit. Una cosa cortita. 41.300. Estamos bien. Yo asumo que saldremos en Early Access con unas 60k. Aprox. Y entre el Early Access y el 1.0, imagino que nos moveremos entre las 100 y las 150, a lo mejor. Veremos. Es que me interesa también, porque es que encima quita el tema de la vida y es un juego chill. Claro, esa es la idea. De hecho, ya todas las decisiones que estamos tomando son pensando en eso, que sea una experiencia chill, tranquilita, pequeña, redondita, que funcione. Ahora una de las siguientes cosas que toca hacer es la pesca. Y la pesca se va a parecer más a Animal Crossing que a Stardew Valley. O sea, de ir... La dinámica no será ponerte en una esquina a tirar la caña y hacer minijuegos de pesca, sino que será moverte por las orillas buscando donde haya peces para pescarlos en un minijuego que ni es minijuego, que es darle al botón cuando toca, ¿sabes? El objetivo era 100.000 whistles, ¿no? Sí, ese es el objetivo que he puesto yo para la serie. Y vamos bien, ¿eh? El juego está generando cerca de 100 whistles diarias. O sea,
Ya lo querría cualquier desarrollador independiente en su primer proyecto. El objetivo de 100.000 Weasleys es porque es un número redondo y es gracioso y es chulo. Yo lo voy a comprar porque me parece que es un juego muy bueno para empezar en este tipo de gestión. Yo, en mi cuenta, nunca jugué Stardew Valley porque no entiendo, son muchas cosas. Soy más de la gestión de números. Igual Farland sí que encajará como un buen juego para introducirte al mundo de la gestión de recursos, porque será ligerito en algunas cosas, pero también tendrá pequeñas capitas de profundidad según cómo gestiones tu nave, las decisiones que tomas y tal. Pero lo que veo, por ejemplo, es que creo que, aunque es difícil verlo porque faltan muchas cosas, creo que un año, bueno, un año, un mes de Farlands igual dura unas 4 horas de juego. Eso sería que un año a lo mejor son 12 horas de juego. Y yo creo que entre 1 y 2 años se podría llegar a completar la historia. Eso sería un juego de gestión de recursos de unas 20 horitas. Yo creo. Me suena razonable. Es muy difícil estimarlo, porque después habrá mucho balanceo y muchas historias, pero yo creo que estará por ahí. La cosa será que de ahí a completar el 100%, igual ya saltamos de esas 20 a entre 40 y 50 horas. Algo así tendría sentido. Parlas va a tener logros. Me pasé de Stardew Valley con todos los logros y es la mejor experiencia de juego que he tenido. Sí, sí que los tendrá. Aunque no creo que los logros vayan a mejorar la experiencia mucho. El tema del balanceo y tal, ¿lo miras con el feedback del early? Sí, o sea, a ver, constantemente se balancean cosas. Desde la duración de las acciones hasta la duración de los días, el dinero que valen las cosas, la energía, las células de combustible que genera cada recurso, la probabilidad de salir unos recursos y otros. Todo el juego es un mazacote de probabilidades y números, por lo que todo el rato estamos trabajando con eso. Ahora mismo yo estoy pendiente de que implementemos ciertas cosas para poder hacer lo que sería la vida del Early Access entera, ¿vale? Rollo. Voy a imaginarme con lo que tenemos y rellenando yo las partes que igual faltan de aquí al lanzamiento del Early Access, cómo será una partida en el Early Access. Y a partir de ahí ver, vale, esto está muy roto, vamos a bajar un poquito el precio. Esto está tal, vamos a ajustarlo. Esto dura demasiado poco, demasiado. Se tarda demasiado. Ese es un poquito el rollo que vamos haciendo. Y por supuesto, a partir del Early Access irán saliendo cosas. Rollo, Eric, que he conseguido estos dos objetos y he roto la economía y tal. Es como, ok, vamos a ajustarlo. Porque quiero que sea una experiencia. Que tenga una progresión correcta, que no rompas tres cosas y inmediatamente se desmorone todo. El logro por tener todos los logros se llamará la leyenda de los videojuegos. Sería un buen easter egg. Dentro de 2 años, actualización 1.6 de Farlands. Ahora, según en qué planeta estés y cuánto viajes, se ajustará la duración de los días y el paso del tiempo en base a la relatividad. Y además, metemos un minijuego de golf. No, Farlands claramente tiene un punto y final. No se va a estar actualizando eternamente. Yo veo muy claro cuándo Farlands va a estar. Probablemente después de la 1.0 se sigan haciendo algunas cosas. Para arreglar bugs, para cerrar la experiencia, para alguna cosita que haya podido quedar suelta por un lado, que tal. Es posible, o a lo mejor se alarga el lanzamiento de la 1.0 hasta ese punto en el que digamos, parece que está todo, aunque siempre va a haber algo más que encontrar a la comunidad, porque no es lo mismo jugarlo el equipo que jugarlo miles de personas. Pero hay un punto y final en el contenido de Farlands. Es muy fácil ampliarlo. Pero yo prefiero moverme a otros proyectos. No porque no me guste Farlands, sino porque cuando lleguemos a la 1.0 llevaremos 2 años y pico con Farlands y prefiero tener una cosa redonda y moverme a hacer la siguiente y que también sea redonda, a coger eso y seguirlo ampliando. También dependerá mucho. Tampoco, no hablemos por hablar, porque lo mismo Farlands vende tantísimo que dices, merece la pena seguir metiendo contenido y que la gente siga entrando. Eso se verá. Ahora la pregunta más importante, ¿crees que habrá mucha rule? Algo va a caer seguro.
Si cayó de Growing Season, seguro que cae de Farlands. Además, hay algunos personajes que, quieras o no, sé que van a gustar a la comunidad. ¿Estará verificado para Steam Deck? No tengo ni la más remota idea de cómo funciona eso. Es ese tipo de preguntas que tenéis que hacérselas a Handu. Y como Handu no hace streams... ¡Ah! Pensad que Farlands funciona como un tiro en la Switch, ¿vale? Sabiendo eso, la Steam Deck es infinitamente más potente que la Switch. Así que solamente por fuerza bruta podrá jugarse. El meme de las chicas vale en 1 y las grandes valen 100. Tiene Rule 34. El meme, el concepto, eso tiene Rule 34. Qué fuerte. Internet es terrible y maravilloso a partes iguales. Hablando de Growing Season, no me dejan comprar tus juegos, no tengo buenos rendimientos. Vaya, pues toca estudiar más. Veremos, veremos. Nos estamos acercando lenta pero inexorablemente al lanzamiento del Early Access y, quieras o no, cada día voy sintiendo más la presión. No la presión por lanzar un juego del que no esté orgulloso, pero sí, es un Early Access, es un juego incompleto. Y hay muchos títulos que nos han acostumbrado a que los Early Access son juegos completos, pero que van a seguir añadiendo más contenido. Y la forma en que estamos planteando el Early Access es que la historia esté incompleta, deliberadamente. Que puedas ver como el 20% de la historia con el día 1. Y que en la siguiente actualización se añada una escena más o un poquito más. Y al siguiente se añada un poquito más. Y que puedas ir viendo la historia entera a lo largo de todo el Early Access. De manera que si empiezas a jugar en la 1.0, no... O sea, o vas siguiendo el Early Access, o vas entrando de vez en cuando, o te esperas a la 1.0 y que siempre haya algo por hacer. Esa es un poco la idea. Pero eso me da cierto miedo, porque he visto muchas reviews de juegos que están en Early Access que son muy duras con el juego. ¿Cuántas ventas para Pazo Romanceable? Si me hago millonario, pongo a Pazo Romanceable. Podemos calcularlo rápidamente. Para ser millonario tendría que ganar al menos 1 millón, ¿no? Asumiendo que de ese millón, Hacienda me restaría cerca del 50% aproximadamente, vamos a poner 1,5 millones. Si esto lo dividimos... Espérate. 1,5 millones. 1,5 millones es el objetivo. De Farlands, supongamos que sale a 15 pavos. De esos 15 pavos, Steam se queda el 30%. Quedan 10,50. Y de esos 10,50 yo me llevo la mitad, porque la otra mitad se la lleva Handu. Esos son 5,25 por copia vendida. Si vendemos 300.000 copias de Farlands, meto a Pazos. Porque con eso ya sería literalmente millonario. No son 200.000. Si ignoramos impuestos, sí. Con 200.000 generaría para mí 1 millón. Pero después los impuestos se llevarían la mitad. Lograble, claro. Bueno, recordad eso. Si en algún momento veis un tuit por ahí: Farlands ha logrado vender 300.000 copias. Sabed que George Trulli, que el macho cataluño que tenéis aquí delante, se ha vuelto oficialmente millonario. No va a pasar.
sea, creo, si eso ocurriese, creo que nos situaría como el segundo o el tercer juego español que más. Bueno, no, porque está por ahí Metroid. Sí que sería el segundo o el tercer juego español independiente que más ha vendido. Creo que están los Blasphemous, no sé qué más hay por ahí que haya vendido muchísimo. Claro, ignorando Triple A. Ignorando Triple A. Gris no sé cuánto vendió. Gris vendió bien, pero ¿tan bien? A ver. ¿Cuántas reviews tiene? Sí, Gris vendió muy bien. Tiene 60.000 reviews. Estimaría entre 400 y 500.000 copias vendidas. Fácil. Celeste no es español. ¿Es español Celeste? Maddie Makes Games. No es español Celeste. Claro, si nos ponemos a listar juegos indies, yo también sé listar juegos indies que hayan vendido mucho. Temtem, supongo que Temtem está por ahí junto a Blasphemous entre los top, ¿no? Temtem, bueno, y además Temtem con ese precio. Bueno, Temtem tiene menos reviews, ¿eh? Pasa que Temtem creo que está también en consolas. Tiene actualmente reviews variadas, pero en general muy positivas. Curioso. Parece que está la comunidad un poquito floja ahora mismo con Temtem para tener solamente 100 reviews recientes. Y si vamos al Blasphemous. Blasphemous y Temtem parece que están ahí. Gris tiene muchísimas reviews. Tiene el doble de reviews. Prácticamente. Es que prácticamente tiene las mismas reviews que Celeste. 10.000 arriba, 10.000 abajo. Que es nada. Firmaría yo por esas, por 10.000 reviews. Claro, al final aquí es muy difícil saber números. Y no es algo que se comparta mucho. O sea, conozco gente, mucha gente de Game Kitchen. Conozco a los de Gris. Y pregunta qué, cómo fue, qué tal, el éxito y tal. Y como, guay, ha ido muy bien, tal. Hay cosas que se saben y que se comentan. Rollo que Blasphemous generó tanto dinero que el desarrollo de Blasphemous ha sido una cosa muy distinta a cómo fue el. O sea, que el desarrollo de 2 ha sido muy distinto a cómo fue el desarrollo del 1. Eso es algo que está ahí. Pero tampoco vas y le preguntas cuánto dinero has ganado. No, no funciona así. Y además estas empresas cogen todo el dinero que generan y lo vuelven a reinvertir para que no se les vaya todo a impuestos. Blasphemous 1 vendió como 2,5 millones según una página que encontré. Si lo dice una página que encontraste. Sí, Gris es muy bonito. Y Conrad es una bellísima persona. Lo que me pasó con Gris es que me decepcionó porque era la misma historia de siempre. Con las fases del duelo y todo eso. Lo comenté en su momento. Cuando yo empecé a jugar, Gris tiene como mucha iconografía así muy críptica, con las estatuas que se derrumban y tal. Y yo empecé a jugar y en mi cabeza la historia era más cruda. En mi cabeza. Esas estatuas representaban a la protagonista y yo pensaba que la protagonista había sufrido acoso sexual. Y claro, en mi cabeza era muy crudo, era muy duro. Todas las cosas que encontraba encajaban en esta historia que yo me había formado. Hasta que me saltó un logro que era negociación. Como venga, hombre. Y resulta que es que la historia es que está superando la pérdida de su hermana o de su madre o no sé qué. Y es como, es muy bonito lo que yo tenía en la cabeza. Me estaba cuadrando todo mucho, pero por querer meterle los mismos tropos de la pérdida, a mí se me ha desmoronado. Si hubiese sido una historia más abierta y este canon interno mío hubiese podido encajar, así como los cánones internos de cualquier persona que le buscase una interpretación distinta, me habría funcionado mucho mejor que directamente meterle con calzador todas estas cosas de las fases del duelo. Eso es lo que sentí yo. Pero el juego después es muy bonito. Y el arte que tiene Nomad es. O sea, es una puta locura.
Es muy bonito, habla de una historia de abuso. Entiéndeme. Los personajes no sufrieron lo suficiente, no me gusta. La cosa no es que sufriesen más o menos, sino que te creas tú una imagen muy concreta y todo está funcionando y todo está encajando y dices, qué guay, qué bien funciona todo esto. Y de repente te la rompen y te la cambian por algo mucho más común y mucho más visto en otras tantísimas producciones. Y quieras o no, hay un puntito de decepción. De decir, la valentía que yo veía en esta historia que se me estaba formando, de repente no está. Y en lugar de eso tenemos una cosa súper, súper genérica. Te faltó la draw face, exacto. Me faltó el upkeep. El untap, upkeep, draw. Main face. Combat face. Second main face. Eso pasa cuando ves una adaptación de un libro a la pantalla grande. Sí, no es exactamente lo mismo, pero en líneas generales hay cierta similitud. Cuando tú estás leyendo a un personaje, te lo imaginas de una forma muy concreta. Y después, cuando lo llevan al cine, pues ese personaje puede encajar o no. Lo más normal es que no encaje. Porque tendemos a idealizar las cosas, a imaginarnos la forma más chula y la forma más molona de esos personajes. Eric, cambio de tema. ¿Qué opinas de las gafas de Apple? Porque yo las necesito. No podría interesarme menos. Yo realmente no toco las cosas de Apple ni con un palo. Y me llama la atención, ¿eh? Sé que los iPhones son muy buenos móviles, pero la idea de que me gaste 1.000 pavos y que a los 2 años salga el siguiente iPhone y que se me vaya a joder el mío por las mierdas de obsolescencias programadas y de repente ya no haya actualizaciones, o si hay actualizaciones te va todo lentísimo y va fatal, no me gusta. Me parece un modelo de negocio bastante, bastante jodido. Y creo que el tipo de público que busca Apple no encaja conmigo en absoluto. Y además yo no soy de ir a la última, yo no soy un early bird. Yo tengo un móvil que cuesta 200 pavos. Cuando se me rompa este móvil, me compraré otro móvil que cueste 200 pavos. Ese será mi baremo. Y hasta donde llegue la tecnología, hasta donde lleguen esos 200 pavos, esa será la calidad que yo tendré. Porque no me sale de los cojones pagar más dinero, más de 200 pavos por un móvil. Porque sé que me va a durar unos años y se va a acabar petando por un lado o por otro. Así que eso es el dinero que yo digo, lo pongo aquí, me parece razonable para 3, 4 o 5 años y vamos tirando. Y eso se lo dices a un usuario de Apple y te escupe en la cara, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo que no pagas 1.400 euros al año por tener el último iPhone? ¿Cómo que no pagas 200 euros por un conector para adaptarse al conector del iPhone? Son como modelos muy, muy, muy distintos. A mí no me vais a ver nunca vacilando de móvil ni orgulloso de mi móvil, porque mi móvil es una herramienta. Y es una herramienta que utilizo para WhatsApp, para llamadas, para enterarme del correo, ver las cámaras de la casa y algún TikTok. Para nada más. Y eso pueden hacerlo cualquier móvil que cueste 200 pavos y menos. Paro del monitor de 1.000 pavos. Mis monitores son súper económicos. De hecho, tendría que cambiármelos porque ya tienen problemas de tearing y mandanguitas así. Pero coño, son tres. Me da pereza y son caros los monitores. Pero creo que estos monitores me costaron entre 120 y 150 euros cada uno. No son la gran cosa. No son la gran polla roja ni verde. O sea, tengo un par de primos y algún tío que sí que les encantan los móviles. Y siempre a la última con los móviles. Y aparece un móvil de estos que ahora se dobla la pantalla y lo tienen el mismo día de salida. Se gastan mucho dinero. Pero les gusta, es su hobby, es su cosa. Y yo lo respeto y a tope con ellos. Pero no encaja en absoluto con mi forma de gestionar. Para mí el móvil es un cacharro que lo utilizo para ciertas cosas. Y mientras funcione para esas cosas, me da igual. Me haremos un entre 200 y 300 euros. Y lo único que me gasto es la funda. Me suelo gastar unos 30 euros. Pues bien hecho. Te ahorras cambiar la pantalla, que son como 50 pavos. Yo pensaba así. Pero cambié mi móvil a uno un poco más caro de lo que solía pagar y empecé a ahorrarme cantidades ingentes de tiempo en pantallas de carga, en carga de batería, etc. La cosa es que si siempre mantienes el mismo baremo, la tecnología va avanzando todo el rato.
lo que la potencia que pagaba con 200 euros hace 10 años no es la misma que pago ahora. Y ahora este móvil mío le va haciendo falta ya una mejora. Porque a veces estoy en el navegador y me hace como artefactos raros la pantalla, o se cierra solo. Cosas así que dices, uy, estás ya. Estás cuesta abajo. Mientras aguante, aguanta, pero está cuesta abajo. Cuando me compre un móvil ahora, esto es un Redmi 5. Sí, un Xiaomi Redmi 5. Por 200 euros, creo que fueron 190 y algo, o 200 y algo. En diciembre le compré a Laura un móvil nuevo porque el suyo se había muerto. Y es el Redmi 12, algo así. O sea, su móvil y el mío costaron lo mismo. Pero el suyo es infinitamente más potente que el mío. Y en el momento que yo me compré uno, me voy a gastar la misma cantidad y voy a tener un móvil mucho más potente que este porque la tecnología habrá avanzado. El problema es comprar teléfono nuevo cada año. Cada tanto es otra cosa. Claro, yo me lo compro cuando. Me lo compro exactamente cada vez que el móvil se me estropea. Cuando el móvil ya no da más de sí, cuando ya me está suponiendo un problema utilizar el móvil, se me bloquea, no funciona bien, pierdo llamadas porque los botones se quedan ahí pillados, la pantalla hace cosas raras, no se enciende, la batería dura media hora. Cada vez que un móvil llega a ese punto que ya te está diciendo, libérame de este sufrimiento. Si es algo que se pueda solucionar rápido con un arreglo, se soluciona. Si no, me lo cambio. Pero eso son años. Y con el uso que yo le doy al móvil, que es muy ligerito, estamos hablando que a lo mejor me cambio el móvil cada 4 o 5 años. Cuando el móvil anda loco, hay que cambiarlo, claro. Eso le pasó a Laura con el suyo. Su móvil era abrir el navegador y buscar algo. Era un compromiso a largo plazo. Era un móvil que estaba ya muertísimo. La batería le duraba nada, nada y menos. Y se puede cambiar la batería y tal, lo largas un poquito más, pero entre que el móvil petardeaba como el solo, que la batería no aguantaba, que cada vez que lo tenía que apagar o encender era un montón de problemas. En Bilbao se le murió completamente y a la que pasé por una tienda le compré un móvil. Estoy en la afortunada posición de que puedo hacer eso y ni me despeino. Tenía una necesidad, el móvil cumple esa necesidad. Y ahora ella hasta le sabe mal tener un móvil más potente que a mí. Pero es que a mí me da igual. Me da absolutamente igual que el móvil sea uno más potente o menos potente. El mío funciona para lo que quiero. Y con esto dicho, gente, llevamos ya 2 horas y cuarto. Yo creo que hemos hablado ya. Hemos hablado por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Esto ya es hablar por hablar. Ha estado bien la charleta, ha estado bien maja. Vamos a ver quién tenemos por ahí para hacerle una jam. De esto automático de Twitch. Encuentras a un tío escupiendo, fantástico. Vamos a hacerle una raid de a Pazos, por ejemplo, que se quede en familia. Os vais con Pazos, que parece que está jugando a Demos, creo. Sí, está jugando a Games and Demos. Y está jugando a uno de un personaje que se hace una bola. Y es bastante gracioso. Os vais con él. Muchas gracias por acompañarme este ratito, gente. Mañana no hay directo, pero hay vídeos, leyendas y videojuegos. El domingo yo tengo paella. Y por desgracia no estáis invitados porque no tengo una paellera tan grande. Si no, lo estaríais. Nos vemos el lunes o el martes, dependiendo de cómo vaya la cosa. El martes, recordad que hacemos lo de los bichos, lo de los peces y tal. Y el lunes, no sé, lo que pique. Que vaya muy bien, gente. Besitos a todos.